Agricultura Sostenible en Zacatecas en su quinta y última mesa de análisis correspondiente al tema de socioeconomía. Sí, ya es el cierre, de hecho, de este seminario que inició el 24 de septiembre y aunque parezca difícil, pero pues ya llevamos un mes de realizando estas actividades, así que de antemano un agradecimiento y una felicitación a todo el comité organizador por este logro, este esfuerzo, que además es un esfuerzo conjunto de muchas instituciones, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su representación estatal en Zacatecas, el Gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría del Campo del Estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma Chapingo a través del Centro Regional Universitario Centro Norte, que está localizado precisamente en Zacatecas, y el Hub Intermedio del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, el CIMET. Además de muchas otras instituciones que se han sumado durante este seminario a las ponencias, a los recorridos en campo y a otros esfuerzos paralelos que componen este seminario de Agricultura Sostenible en Zacatecas. Les recordamos que las mesas de análisis previas ya están disponibles en el canal de YouTube de ACCIMIT y en la mesa de hoy, que estaremos hablando de socioeconomía, pues hemos invitado a personas que pues van a enriquecer mucho sobre este tema. Tenemos, por ejemplo, si nos apoyan a colocar las fichas de los ponentes, tenemos hoy, de hecho, en la primera ponencia, al doctor Diego Montenegro. Él es representante del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en México, ICA. Él fue ministro de Agricultura de Bolivia, representante del ICA en Venezuela y Costa Rica. Además de coordinador regional para Centroamérica, ha sido asesor y consultor internacional en distintas agencias internacionales. Él es doctor en políticas públicas para el desarrollo, maestro en ciencias con especialidad en agroempresas y licenciado en administración de empresas con una especialización en comercio internacional y desarrollo económico. Desde acá, bienvenido al doctor Montenegro. También nos va a acompañar el día de hoy en la segunda ponencia el ingeniero José Luis Ibáñez Barbosa. Él es cofundador, socio y directivo de Agroservicios El Palmar desde 2015 a la fecha. Es extensionista desde el año 2012 y promueve la agricultura de conservación. También ha sido gestor y operador de créditos agropecuarios con Financiera Nacional de Desarrollo y es egresado de la Universidad Autónoma Chapingo, especialidad en zootecnia. Nos estará acompañando también la doctora Bella Yamelit López Torres. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Francisco García Salinas. Su trabajo está orientado al estudio relacional para mejorar la colaboración entre instituciones y en pro del desarrollo sostenible. Muchas gracias a la doctora Bey por acompañarnos el día de hoy y que ha estado pues, muy activa en la organización de este seminario, junto con el doctor Nicolás Morales Carrillo, quien es profesor investigador del Centro Regional Universitario Centro Norte de la Universidad Autónoma Chapingo. Sus líneas de investigación se orientan a la planeación y evaluación del desarrollo rural, así como del diseño y evaluación de políticas públicas. Es parte de un equipo de investigación interinstitucional en torno al uso de la energía solar para disminuir las pérdidas de cosechas en frutas y hortalizas. En el año 2000, sus investigaciones contribuyeron al desarrollo de políticas públicas de impacto nacional. Ha sido asesor de la Secretaría del Campo en Zacatecas en distintas administraciones. Bienvenido también al doctor Nicolás. Y para darnos las conclusiones de la mesa de hoy, estará acompañándonos el maestro Lorenzo Trejo Hernández. Él es maestro en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional por el Colegio de Posgraduados, el COLPUS. Bienvenido y muchas gracias también por atender a este seminario. Pues bien, antes de ceder la palabra a nuestro primer ponente de esta quinta y última mesa de análisis, quiero comentar a todos quienes amablemente siguen esta transmisión que después de cada exposición tendremos un breve momento para canalizar a cada ponente algunas de las preguntas que ustedes puedan enviarnos a través de este chat o a través del chat de las redes sociales donde se está transmitiendo también esta señal. Las preguntas que por tiempo pues, no puedan ser abordadas en este momento serán consideradas para el bloque final de preguntas y respuestas, si el tiempo así no lo permite. Así que los invitamos a participar activamente, bien con sus preguntas o simplemente, como ya es costumbre, comentándonos cuál es su rol en el ámbito agrícola o desde dónde se conectan para esta transmisión. Sin más preámbulos, cedo el micrófono a nuestro primer ponente, el doctor Diego Montenegro, de ICA. Así que, doctor, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la presentación y muy buenos días a todos y a todos quienes nos acompañan en este
cierre ya de esta secuencia de eventos tan relevantes y tan importantes en el marco de este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas. Pues muchas gracias al comité organizador de este seminario por la invitación a presentar estas propuestas y estas ideas que se vienen generando desde el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y desde los sectores públicos, privados, académicos, sectores productivos de nuestros 34 estados miembros en los cuales el ICA desarrolla su trabajo de cooperación técnica hacia una agricultura más sostenible, más productiva y más inclusiva. Pues pido por favor que se me ponga la presentación para ir avanzando ya con las láminas. Comentarles que desde inicios del año pasado, cuando se anunció la celebración de la cumbre de sistemas alimentarios, pues el ICA se puso a hacer una serie de gestiones en nuestros estados miembros para ver de recoger opiniones y puntos de vista que se han recogido adecuadamente y planteados en estos foros globales organizados por las Naciones Unidas y que voy a compartir con ustedes con una visión más bien a nivel de América Latina y el Caribe, que es nuestro ámbito de acción, pero con una serie de aspectos que tienen que ver con México en particular y con Zacatecas en específico. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. En presentaciones de esta naturaleza no se puede dejar de mencionar el rol y el escenario que se presentó alrededor de la pandemia del COVID-19, pues la manera en la cual hemos encarado como sector productivo, como sector agrícola este escenario. Voy a hacer referencia a él de manera sucinta. Luego hablaremos de algunos instrumentos de desarrollo hacia la agricultura sostenible que se viene construyendo en esta transformación de los sistemas agroalimentarios, con énfasis en temas que tienen que ver con el desarrollo de los territorios rurales y la economía social. Luego, describir un poco lo que es este proceso de transformación de los sistemas agroalimentarios y luego los principales elementos de lo que entendemos que es una transformación de la agricultura y los sistemas agroalimentarios hacia el futuro. Adelante, por favor. Adelante con la siguiente. Pues no podemos soslayar el gran impacto que tuvo la crisis del COVID en nuestras economías, en América Latina y el Caribe en particular. Obviamente hay muchos de los estudiosos de este tema que indican de que en realidad la crisis de la pandemia del COVID-19 ya venía acumulando una serie de indicadores que mostraban que el desarrollo humano y los indicadores de desarrollo económico en los últimos 5 o 6 años antes de la pandemia ya mostraban cierto deterioro. Hablamos de una caída, en el caso de América Latina y el Caribe, de cerca del 9% del Producto Interno Bruto. En el caso de México fue alrededor del 8.5%. El comercio cayó estrepitosamente. Cabe destacar que las exportaciones del sector agroindustrial y particularmente de México fueron extremadamente resilientes y más bien aprovecharon estas coyunturas para poder acceder a mercados de exportación. No fue la misma situación con el caso de la cantidad de personas desempleadas y esto muy asociado con el enorme porcentaje de economía informal en la cual opera América Latina y el Caribe y México en particular. Se calcula que cerca del 35 al 40% de todo el movimiento económico de nuestros países está en el ámbito de la economía informal y por lo tanto al cerrarse mercados pues hubo una enorme cantidad de gente desempleada. Un dato relevante y muy importante para quienes estudiamos los modelos de desarrollo económico en los países es el cierre de pequeñas y medianas empresas.
Hablamos de 2.7 millones de empresas que cerraron durante el periodo del COVID. Y estas son empresas formales, ¿eh? Y nuevamente, hablando de la economía informal, pues si incorporamos la enorme cantidad de actividad económica que desarrolla en el ámbito informal, que tuvo que cerrar operaciones durante la época del COVID, pues esos datos son aún más alarmantes. 231 millones de personas que cayeron en pobreza, con un lento proceso de recuperación en los últimos años, y un incremento del 270% de personas en inseguridad alimentaria, datos del Programa Mundial de Alimentos. Ese es el escenario en el cual hoy día estamos planteando las propuestas para la transformación de los sistemas agroalimentarios en el contexto latinoamericano y el contexto mexicano. Adelante, por favor. No debemos olvidar de que está ya comprobado y es importante recalcarlo, de que la agricultura se constituye en una muy buena inversión para el combate a la pobreza y para la reactivación económica. Está demostrado de que la vinculación del sector agrícola con otros sectores de la economía, en generación de empleo, en generación de riqueza, en generación de alimentos, es fundamental. Por eso es que consideramos de que la agricultura es un motor de crecimiento y desarrollo, y que las políticas públicas, programas y proyectos que se inviertan en el sector agropecuario o la vida rural en su concepto ampliado, pues son buenas inversiones. Pues datos que demuestran esta importancia del sector agropecuario están claramente reflejados en esta lámina. Pues aquí hablamos únicamente del sector primario, en el caso del 4.75% de participación promedio de la agricultura en el PIB económico de América Latina y el Caribe, si es que tomamos en cuenta los encadenamientos de la agricultura hacia otros eslabones de la cadena, estos porcentajes pueden subir al 15 o al 18 o al 20%. La generación de empleo es obviamente muy relevante, particularmente en las áreas rurales. Casi el 30% de todo el comercio agropecuario en el mundo entero proviene de América Latina y el Caribe. México es un importante actor en este proceso, es el octavo productor de alimentos en el mundo. Y su participación cada día es mayor en cierto grupo de productos, particularmente en el mercado estadounidense, lo cual significa que tiene un gran desafío en la diversificación de mercados hacia otros que no sean únicamente los mercados del norte, y también estudiar estrategias de diversificación de mercados hacia mercados asiáticos y mercados europeos. Adelante, por favor. Comentábamos la importancia de la agricultura en la economía mexicana. Pues hablando del sector primario, hablamos de un 8% de participación en el PIB, 14% de participación en la generación de empleos. Todavía un cuarto de la población mexicana está vinculada con las áreas rurales, con la vida rural, con la agricultura. Las exportaciones agroalimentarias representan un 8% del total de las exportaciones de México, que es un porcentaje creciente año a año y muy resiliente a las condiciones y factores externos incontrolables. Un dato relevante que sacamos de un estudio recientemente en el ICA es que México participa del 17% de las exportaciones agroalimentarias de todas las Américas y del Caribe. Un dato relevante. Y México, pues obviamente es líder en un grupo importante de productos, que también es importante que las políticas públicas y el propio sector privado identifique otras posibilidades para la diversificación de la canasta de exportaciones hacia el mundo entero. Partimos de la,
de la premisa que hacia el camino que nos hemos trazado hacia una agricultura más sostenible, más productiva y más inclusiva, pues después del COVID-19 se plantean una serie de desafíos asociados con la digitalización, asociados con la utilización de nuevos instrumentos y una caja de herramientas vinculadas con mecanismos que coadyuvan hacia una agricultura inteligente. Partimos de la premisa de que América Latina y el Caribe tiene que ir agregando valor de manera inteligente a su producción, no únicamente producción primaria, sino añadiendo valor para poder acceder a mercados más exigentes y donde podamos recoger mejores beneficios exportando mayor valor agregado y no únicamente producción primaria. Una agricultura que sea climáticamente inteligente. Hoy en día el tema del cambio climático en términos de su adaptación y mitigación en términos de la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero resulta fundamental y central. En las discusiones de la transformación de los sistemas agroalimentarios, el tema del consumidor, el tema de las preferencias que tiene el consumidor para escoger los mejores productos y los más nutricionalmente inteligentes, pues este es ya un hecho. Ya México ha adoptado un proceso de etiquetación de sus productos y es una tendencia que avanza en el mundo entero, por lo tanto, cada vez tenemos que tomar mayor atención hacia el tipo de productos más sanos, productos más prácticos que debemos exportar y vender también en los mercados locales. Y esto tiene que ver con un concepto de la necesidad de tener que incorporar una dimensión de responsabilidad social cada vez más medible y cada vez más presente en nuestras estrategias tanto de producción como de procesamiento y de exportación de productos agropecuarios. Adelante, por favor. Y es en ese contexto que comenzamos a analizar algunos de los elementos y algunos indicadores que consideramos que son relevantes. Pues creo que hay todavía mucho camino que debemos caminar en términos de incremento de rendimientos por hectárea. Pues en el caso del café, y México no es la excepción, pues tenemos rendimientos que van desde 200 kilos hasta cerca de 2000 kilos. En el caso de caña de azúcar, lo propio, desde 20 toneladas a 122. En el caso del trigo, de pues 1500 kilos a 5000 kilos. En el caso de arroz, lo propio, el caso de maíz, un caso emblemático en el caso de México, desde 800 kilos hasta cerca de 12 toneladas. Esto ejemplifica también los diferentes tipos de agricultura que conviven en México y en muchos países. Agricultura altamente tecnificada con la utilización de semillas certificadas, semillas mejoradas, con un manejo y con buenas prácticas agrícolas y ganaderas, pues que hacen que los rendimientos sean sustancialmente mayores al tipo de agricultura que se hace a nivel de agricultura de autosuficiencia o así llamada agricultura familiar. Estas son las brechas tecnológicas en las cuales tenemos un gran desafío y que estoy seguro que el propio estado de Zacatecas también las tiene, para diferenciar estrategias, programas y proyectos para los diferentes tipos de agricultura y para orientar programas de transferencia, de investigación, de extensión agrícola a aquellos segmentos que no tienen acceso a tecnología, sea esta digitalizada o no, pues creo que ahí están los grandes desafíos y los programas de desarrollo tanto a nivel estatal como a nivel nacional pues tienen que estar orientados hacia la disminución de esta brecha tecnológica. Asimismo, ya entrando al ámbito de la bioeconomía y ámbitos donde ya la utilización de los desechos agrícolas, más allá de la importancia de tomar muy en cuenta
la necesidad de tener que disminuir los desperdicios que se generan por el proceso agroindustrial, pues vemos que en el caso de la leche, por ejemplo, pues cerca del 70% se constituyen en desechos que bien se pueden utilizar para generación de otros productos en el ámbito agropecuario y, ¿por qué no?, trascender fronteras a otros sectores de la economía. Pues hoy día ya se hablan de biofármacos, se hablan de biocosméticos, utilizando los desechos y los desperdicios que se generan, por ejemplo, con ese 60% de desperdicios que se generan en el caso del café, otro porcentaje similar en el caso de la caña, en el caso de cítricos, en el caso de piña, y así sucesivamente en varios sectores, donde estamos viendo de que existen posibilidades y oportunidades de generación de ingresos adicionales para los sectores agroindustriales para poder generar ingresos adicionales. Y es ahí donde conceptos como la bioeconomía, la economía circular, juegan un rol muy importante en el contexto de la producción de una agricultura más eficiente y más competitiva. Adelante, por favor. Es en ese contexto que pues, se vienen discutiendo las diferentes variables y los diferentes elementos y estrategias para la transformación de los sistemas alimentarios. Pues muchos de nosotros conocemos los conceptos de los aglomerados o conglomerados o clusters, la teoría económica y la teoría de desarrollo ya ponen sobre el tapete. Pues conocemos muy bien los conceptos de las cadenas de valor, la necesidad de los encadenamientos, las cadenas cortas, las cadenas largas, la posibilidad de que los agricultores puedan ingresar a otros eslabones de la cadena para poder beneficiarse de cierto valor agregado. Y hoy día, pues, se rescata un concepto que estuvo presente en toda la teoría académica vinculada con los sistemas agroalimentarios, incorporando un elemento que es central, que es la activa participación de los consumidores en la decisión de cómo se produce y qué se produce. Un sistema alimentario entendemos que está compuesto por una serie de elementos vinculados con el medio ambiente, con la población, con instituciones, con procesos, con infraestructura y que tienen que ver con los diferentes eslabones de una cadena. Sin embargo, aquí quiero destacar la importancia y la relevancia de la perspectiva y visión que tienen los consumidores, los mercados y básicamente los resultados que tienen estas actividades económicas en la nutrición y el estado de salud de la población, en específico del crecimiento económico, socioeconómico de las poblaciones tanto urbanas como rurales, y la incorporación cada vez más visible de los temas de equidad, de inclusión y de sostenibilidad ambiental. O sea, que hoy día estamos hablando de sistemas mucho más complejos que deben ser transformados hacia mecanismos más inclusivos, más competitivos y más sostenibles. Adelante, por favor. Es en ese contexto que los retos y las exigencias que se tienen hoy día en los modelos de desarrollo de sistemas alimentarios tienen que tomar muy en cuenta a las oportunidades de jóvenes, mujeres, rurales como actores principales y centrales para promover emprendimientos innovadores, para devolver nuevamente esa facultad de activa que tienen las áreas rurales para hacer inversiones, para generar desarrollo económico en las áreas rurales. A través de jóvenes y mujeres innovadoras, fomentando la industrialización inteligente, la utilización de la biomasa, como comentábamos hace un momento atrás, y la biodiversidad. No debemos olvidar que nuestro continente pues, se constituye en la que tiene la mayor todavía cobertura boscosa en el mundo. Pues, en las Américas existen 8 o 9 de los países más megadiversos en el mundo, 70% de los mamíferos, aves y reptiles viven en nuestra región,
y México, siendo uno de ellos posiblemente la mayor biodiversidad y un porcentaje muy alto pues, de todas las reservas de agua dulce del mundo están todavía en nuestro continente. Las políticas públicas deben necesariamente impulsar el enfoque de una nueva territorialidad. Pues ahí venimos impulsando en diferentes iniciativas el concepto de estos nodos de desarrollo que son las ciudades intermedias, atendiendo estos temas de la brecha de digitalización, no solamente en términos de cobertura de internet y de ancha banda, sino también en términos de capacitación y de capacitación a los agricultores, a las poblaciones rurales en la utilización de esos instrumentos de digitalización a través de computadoras y a través de teléfonos inteligentes. Y un aspecto que es fundamental, que es el fortalecimiento del concepto de las economías locales. Después de la pandemia ha habido una revalorización de la vida rural y de las economías locales que hay que saber aprovecharla inteligentemente a través de programas y de proyectos. Pues la producción de alimentos sanos e inocuos según las necesidades cada vez más exigentes y más sofisticadas de los consumidores y el cumplimiento de los objetivos medioambientales y la mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo a los compromisos que ha asumido el país en foros internacionales. Adelante, por favor. Adelante. Pues vemos que el concepto de los territorios rurales es un concepto que hoy día está siendo revalorizado cada vez más. Entendido un territorio como, como un constructo social, económico e institucional donde interactúan aspectos de cultura, de historia, de identidad y de recursos naturales, donde hay que trabajar, en el caso de Zacatecas en particular, y de ciertos territorios al interior del Estado, en la identificación de las vocaciones productivas principales que tiene el Estado y sobre esas bases, pues ir trabajando la elaboración de propuestas de política pública, de programas y de proyectos. O sea que entendemos que el concepto de el desarrollo de los territorios rurales, por definición, es multisectorial, que requiere de la interacción de diferentes dependencias públicas, de diferentes disciplinas para poder ir generando las oportunidades que el territorio genera y su proyección a través de la activa participación de los actores locales en la definición de sus destinos, de sus orígenes hacia el futuro. Adelante. Un elemento que es importante y que debo mencionar es que hoy día en el marco de la política pública en México se pone mucho énfasis en el concepto de la economía social. Y la economía social, pues la entendemos como un sistema que implica iniciativas colectivas que más bien privilegian la generación de bienestar colectivo a través de la rentabilidad económica. Vemos que gran parte de los programas de apoyo desde el sector público en México están orientados hacia la transformación del actual sistema socioeconómico en uno basado en intercambios cooperativos, solidarios y directos a través de circuitos que conectan las necesidades individuales con los de la comunidad. Este es un aspecto que creo que es importante considerarlo en la construcción de políticas públicas, en el impulso, en la visibilización, el fomento y la consolidación de la economía social, particularmente en aquellos sectores de pequeños agricultores que consideramos que es fundamental. La economía social y la Agenda 2030 pues están vinculadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Pues la Agenda 2030 no es otra cosa que un llamado de atención y una serie de compromisos a adoptar medidas para ponerle fin a la pobreza, para proteger el medio ambiente y garantizar que todas las personas, sin dejar nadie atrás,
gocen de paz y de prosperidad. Es en ese sentido que la economía social y la Agenda 2030 pues encuentran muchos espacios de coincidencia y de apoyo fundamentalmente a aquellas pequeñas empresas, medianas empresas, microempresas y cooperativas que generan esa base ancha de desarrollo en los territorios rurales. Estamos convencidos que un desarrollo de base ancha es el patrón de desarrollo, es el patrón económico que se debe seguir hacia el futuro, donde la agricultura, donde el sector rural, donde la vida rural, donde los jóvenes, donde las mujeres de las áreas rurales juegan roles fundamentales y donde las instituciones, las comunidades organizadas, donde la organización de pequeños agricultores organizados, pues juegan roles fundamentales. Esto en el fomento de un desarrollo económico, social y ambiental con una protección social, priorizando la activa participación ciudadana en los procesos de decisión. Adelante, por favor. Es en ese contexto que pues, la economía social y solidaria empodera a los actores locales, los ayuda a construir una visión compartida dentro de sus territorios, adoptando estrategias diferenciadas en cada uno de estos territorios y enfocándose hacia las vocaciones productivas, hacia las principales actividades con amplia participación de, de los actores locales. Si bien no existe una sola receta definida para el desarrollo, creo que un elemento central es el empoderamiento de los actores locales. Y por qué no decirlo, y es un aspecto en el cual nuestro instituto trabaja de manera muy decidida, es el tema de la asociatividad, que consideramos que es fundamental en el proceso de construcción del camino hacia renovados sistemas agroalimentarios en los territorios rurales. Adelante, por favor. Bien, aquí voy a hacer nada más un breve recuento de lo que fue este camino hasta la cumbre de los sistemas alimentarios. Pues allá a mediados del año 2020, el secretario general de las Naciones Unidas hizo un lanzamiento para la discusión de estos temas. Luego, una especialista y lideresa africana, Agnes Kalibata, pues fue nombrada como la enviada principal a finales de ese año. El ICA fue invitado conjuntamente con varias otras instituciones a participar en una red de campeones en la cumbre. Nuestro director general y algunos de los funcionarios del instituto, acompañados por nuestros estados miembros, trabajaron en la presentación de 16 mensajes centrales y 12 documentos que fueron presentados y consensuados en países de América Latina y el Caribe, México con un rol muy activo. Allá en julio de este año, del 2021, hubo una precumbre en Roma, donde se presentaron estos elementos y donde el continente americano, América Latina y el Caribe, fue el único continente que llevó una posición conjunta, pues como planteamientos centrales para la transformación de los sistemas que entendemos nosotros que son sistemas agroalimentarios. Y pues en septiembre pasado, pues fue ya la cumbre en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Adelante, por favor. De ahí salen tres mensajes que son centrales, que me gustaría que centremos nuestra atención pensando en que pues Zacatecas y su nuevo gobierno estatal, que las diferentes dependencias públicas y privadas vinculadas con el sector rural y agrícola deben reconocer el hecho de que en esta transformación de los sistemas agroalimentarios los productores agropecuarios son el eslabón imprescindible y central para la transformación de los sistemas alimentarios. Se están hablando de una serie de nuevas tendencias y nuevas orientaciones a la producción de proteína artificial, se está hablando de la sobremecanización y automatización de los procesos. Nosotros en América Latina y el Caribe pensamos que evidentemente son tendencias que tomarlas muy en cuenta y que eventualmente llegaremos a ellas,
pero habrá un proceso de transición donde todavía los sistemas agroalimentarios y los productores agropecuarios deben ser el centro de atención para la generación de iniciativas de desarrollo en los territorios rurales, como bien mencionábamos hace un momento atrás. Las decisiones que se deben tomar para estas transformaciones deben ser basadas en ciencia y a través de una adecuada formulación de políticas. Y esta idea o esta conceptualización de que la agricultura es una de las principales causantes de la crisis ambiental en el mundo es parcialmente correcta. Tenemos que tomar acciones correctivas para evitar la emisión de gases de efecto invernadero, pero pues partimos de la idea de que la agricultura evidentemente es parte del problema, conjuntamente con toda la enorme cantidad de consumo de combustibles fósiles y los procesos masivos de industrialización en el mundo desarrollado, pero que la agricultura es también la solución. A través de buenas prácticas agrícolas se pueden disminuir los gases de efecto invernadero, buenas prácticas ganaderas, por cierto, y que la agricultura es parte de la solución y que ya en la práctica la agricultura, el sector agroindustrial, hablando en su conjunto, pues viene tomando acciones muy concretas en esa dirección. Adelante, por favor. Adelante. Es en ese contexto que pues entendemos que tiene que haber una revalorización de las áreas rurales. Debemos entender de que las áreas rurales son evidentemente áreas de oportunidad, áreas de prosperidad, donde debemos generar las condiciones a través de elementos como los que comentábamos hace un momento atrás, pues de la importancia de tener que generar condiciones a través de estas ciudades intermedias o nodos intermedios o estos mecanismos de atracción de inversión pública y privada a las áreas rurales para que las áreas rurales se conviertan en esas zonas de oportunidad, particularmente para las poblaciones migrantes, jóvenes y mujeres que emigran día a día a las áreas urbanas o inclusive a otras latitudes y otros países. El énfasis en las economías locales, si bien algo nos ha dejado como enseñanza la pandemia, es de que debemos poner énfasis en los circuitos cortos de comercialización, en las demandas internas, en la generación de bienes y servicios en las economías locales, que obviamente están vinculadas a una economía global, a una economía de exportación. Nadie niega esa importancia, pero pues partimos de la premisa de que el desarrollo de lo local orientado hacia lo global es el camino correcto a seguir, tomando en cuenta un comercio internacional abierto, sin restricciones, sin subsidios, donde nuestros productos, pues con identidad en los territorios, con producción sana y cada vez mejor nutritiva o más nutritiva, pueda llegar a mercados externos sin impedimentos. Partimos que de la premisa que estas soluciones, como indicábamos, tienen que ser basadas en ciencias y que la agricultura y la base rural son un vehículo y un canal para la reactivación económica de América Latina, de México y de los estados como Zacatecas en particular. Adelante, por favor. Y es en ese marco que requerimos de políticas muy claramente definidas para la promoción de los sistemas agroalimentarios sostenibles. Pues hablamos de la necesidad de tener que intensificar la agricultura de manera sostenible, haciendo un mejor uso de agua y de suelos. Tenemos que fortalecer los conceptos de la agricultura familiar. Tenemos que trabajar en la innovación digital, disminuyendo las brechas de quienes tienen acceso a la digitalización y quienes no lo tienen. Tenemos cada vez que tomar mayor atención a temas de inocuidad de los alimentos y alimentos más saludables, promover dentro del enfoque de cadenas, de sistemas agroalimentarios, la promoción de agregación de valor y diversificación.
y siempre en el marco de construcción de políticas públicas diferenciadas, políticas públicas con resultados y victorias tempranas, con resultados en el corto, en mediano y largo plazo. Pues son estos los planteamientos que traemos desde el ICA para la transformación de los sistemas agroalimentarios, que esperemos que sean útiles en la construcción de los planes de gobierno que se construyen en Zacatecas, y nos ponemos a la orden pues, para poder colaborar y apoyar en cualquiera de estas iniciativas. Pues muchísimas gracias por su atención y muy buenos días nuevamente. Gracias a usted, doctor Montenegro. Y bueno, antes de plantear algunas preguntas que ya nos están llegando del público, me gustaría comentarles que les envían a ustedes como expositores, a todo el comité organizador en general, saludos desde Tlaltenango, Tepechtlán, Fresnillo, Calera, Jalpa, Guadalupe, todos estos lugares en Zacatecas. Y también hacer un especial saludo a toda la comunidad académica de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Pánfilo Natera, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, al Colegio de Posgraduados en Campus Montecillo y otras instituciones que se han estado conectando a estas transmisiones y que desde ya pues, nos envían saludos y también les enviamos un cordial saludo. Tenemos una primera pregunta dirigida para usted, doctor Montenegro, y es de Francisco Sánchez Alfaro, quien pregunta, ¿cómo poder trasladar estos conceptos de los que usted habla a las diversas problemáticas de México? En políticas públicas, en banca de desarrollo, en la organización social, y cómo la participación de la academia y de la ciencia, ¿cómo es posible aterrizar todos estos conceptos a estos distintos ámbitos de la realidad mexicana? Bueno, de hecho, en la práctica, muchos de estos conceptos se los viene ya aplicando en algunos de los programas y proyectos aquí en México. Sin ir más lejos, por ejemplo, venimos arrancando, y por cierto, Zacatecas será uno de los estados donde arrancaremos una iniciativa de suelos vivos, donde la idea es tratar de disminuir la erosión de suelos a través de buenas prácticas agrícolas y buenas prácticas ganaderas. Pues ahí, a través de análisis de suelos, a través de buenas prácticas, a través de manejo de cuencas, es que pues nuestro instituto, con el apoyo de varias otras agencias, entre las cuales menciono INIFAP, menciono el propio FIRA, pues venimos trabajando en esta iniciativa que será replicada en estados como Chiapas, como Guanajuato y otros. Ejemplos, por ejemplo, como la incorporación de este concepto del desarrollo de los territorios rurales con la activa participación de la población, están ya presentes en el diseño y ejecución del Tren Maya, por ejemplo. Hemos venido trabajando con varias de las comunidades locales, identificando las principales vocaciones productivas que estarían en el área de influencia de esta gran obra de infraestructura productiva, identificando, por ejemplo, temas como agroturismo, identificando temas como apicultura, como las principales actividades de esas comunidades indígenas y productivas por donde pasará esta gran obra de infraestructura productiva. Venimos trabajando también pues, con varias dependencias públicas, entre ellas la propia SADER, en la promoción de buenas prácticas ganaderas y la medición de la emisión de gases de efecto invernadero y buenas prácticas para mejorar las condiciones de productividad entre 4 o 5 estados en la actividad ganadera. O sea que, si bien varios de estas iniciativas y estos conceptos pueden parecer muy, 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 muy teóricos, en la práctica ya se vienen aplicando en programas y proyectos específicos que venimos impulsando en diferentes estados y regiones, no solamente de México, sino de otros países. Y culmino nada más comentando una experiencia muy interesante que estamos arrancando precisamente en una visión mesoamericana, donde está Centroamérica y donde está México, de promoción de
caficultura o cafeticultura, como dice aquí en México, utilizando la bioeconomía para utilizar toda esta enorme cantidad de biomasa que genera el proceso de tostado del café para otros usos económicos que generen ingresos a los productores. Este es un proyecto que está arrancando ya en los próximos meses en 12 estados cafetaleros de México y 5 países centroamericanos. Esos son algunos ejemplos de la aplicación de estos conceptos que acabo de mencionar. Muchas gracias, doctor Montenegro. Y pues ahí están ejemplos muy concretos de cómo estos conceptos se pueden aplicar a la realidad nacional. Tenemos dos preguntas más, doctor, ya para concluir esta sección. La primera viene desde YouTube, nos la hace Laura Alicia Guzmán. Dice, buenos días, por favor, ¿me podrían ayudar en la interpretación de esta parte de los gases de efecto invernadero relacionados con la agricultura? Muchas gracias. Bueno, ahí está esta pregunta. Y le formulo de una vez la siguiente pregunta, doctor, porque tiene que ver justo con lo que usted ya mencionaba de casos muy concretos en los territorios. Y la segunda pregunta, bueno, tercera en realidad y última de esta sección, es ¿qué experiencias tiene o ha tenido el ICA en Zacatecas? Entonces, pues ahí están estas dos preguntas más, doctor Montenegro, la primera relacionada con gases de efecto invernadero y la segunda con casos concretos en Zacatecas. Gracias. Bueno, conocemos que la actividad ganadera es una de las generadoras de gases invernadero. A partir de los desechos orgánicos del ganado es que se va generando gas metano, y ese gas metano es el que contribuye a la generación de gases de efecto invernadero y que se elevan a la atmósfera, y que eso contribuye a generar el calentamiento global. Eso se da fundamentalmente en prácticas ganaderas donde se concentra una gran cantidad de ganado estabulado, y donde los efluentes y donde los desechos orgánicos del ganado pues generan los gases de efecto invernadero. Hay estudios de cambio climático que se dice que la ganadería mundial en general contribuye en porcentajes que varían entre un 15 a 17 o a 20% en la generación de gases de efecto invernadero y por ende al cambio climático. De hecho, en la práctica se están adoptando prácticas de manejo del ganado en pasturas más extensivas. Se están cambiando los patrones de consumo, el alimento del ganado, para que no genere esta cantidad de gases de efecto invernadero. Y de esa manera, pues, se está contribuyendo a que la ganadería a nivel mundial y en México pues no sea señalada con el dedo como si fuera una de las contribuyentes al cambio climático. Y respecto a experiencias específicas que tenemos en Zacatecas, arrancamos un programa interesante con el Consejo Nacional de Zonas Agrícolas, CONASA, en dos ejidos, en todo el tema de captación de agua de lluvia, particularmente en todo el semiárido del estado. Perdón. A través de manejo de cuencas, identificando cuáles son las cuencas que generan el flujo de agua suficiente para hacer reservorios de agua, que luego puedan ser utilizados en una agricultura que utilice más eficientemente este recurso. Es una iniciativa que pretendemos continuar hacia el futuro a través del Consejo Nacional de Zonas Áridas. Y luego, lo que comenté hace un momento atrás, pretendemos instaurar un programa de recuperación de suelos. Los niveles y porcentajes de erosión de,
de suelos en México en general y en Zacatecas en particular son muy altos, y a través de prácticas agrícolas adecuadas, a través de análisis de suelos, a través de la identificación clara de rotación de cultivos y de sistemas de la balanza conservacionista, pretendemos instalar uno o dos centros demostrativos con el apoyo del FIRA, con el apoyo de INIFAP, para trabajar en un programa de recuperación de suelos denominado Suelos Vivos de las Américas. Son las iniciativas concretas que tenemos por el momento pensadas para el 2022 y algunas de las experiencias que hemos tenido en el pasado en Zacatecas. Doctor, pues muchísimas gracias por responder estas preguntas de nuestro público y le agradecemos su participación en este seminario. Muchas gracias. Soy yo el agradecido. Muchísimas gracias. Estamos a la orden pues, para continuar respondiendo preguntas y para continuar con el trabajo de cooperación técnica en el Estado y en todo México. Muchas gracias. Pues ahí está el doctor Diego Montenegro del ICA y toca ahora el turno del ingeniero José Luis Ibáñez Barbosa de Agroservicios El Palmar, quien nos va a estar hablando sobre la organización de productos de productores, financiamiento y agricultura sostenible. Ingeniero José Luis Ibáñez, adelante por favor, el micrófono y las cámaras son todas suyas. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, me escuchan, estoy con el nombre de Santiago Flores. Sí, ingeniero, ya lo vemos, vemos okay. Bien su cámara. Adelante, por favor. Sí, buen día. Mi nombre es José Luis Ibáñez Barbosa, soy representante legal de Agroservicios El Palmar, una sociedad de producción rural dedicada a los servicios de financiamiento y entre otros para los agricultores y ganaderos de esta zona. Sí, me gustaría que para irle avanzando me pusieran la presentación, por favor. Sí, doctor, en un segundo se comparte la pantalla. Ah, ok. Sí, como les comentaba, nosotros somos un grupo de productores que hace algunos años quisimos comenzar a organizarnos para ir obteniendo mejores resultados y más impacto en la cuestión de la agricultura, principalmente. Quiero comentarles, mientras aparece la presentación, nosotros estamos ubicados en Miguel Auza, Zacatecas, al norte del estado. Principalmente trabajamos aquí en este municipio, también algunos de como es Juan Aldama, Sombrerete, Río Grande, Francisco R. Murguía y algunos del vecino estado de Durango, como en los municipios como Cuencamé y Santa Clara. Muy bien. Ahí está ya la presentación, ingeniero. Ok, entonces vamos a comenzar. El tema con el que vamos a participar se llama la organización de productores, el financiamiento y la agricultura sostenible. La que sigue, por favor. Les comentaba hace un momento, alrededor del año, el anterior, por favor. Sí, les comentaba hace un momento, esto inició alrededor del año 2012, cuando un grupo de productores accedimos al financiamiento a través de una caja popular. Esa organización de productores la denominamos ProBase SCDRL de CB, es una sociedad cooperativa. Y ese fue el primer año que participamos con un financiamiento. Ya para el 2013 nos fue necesario constituir otra cooperativa, tanto por el grupo de productores como por los, digamos que para facilitar el acceso al financiamiento,
decidimos constituir otra cooperativa que le denominamos Empresarios Agrícolas de Miguel Auza, Zacatecas. Entonces, ahí a partir de ese año nos redirigen ese tipo de financiamientos ya a lo que es la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, antes Financiera Rural. Ahí fue fuimos a dar ese año a la financiera, ya con dos figuras de productores. Para el 2015, no sé si los demás vean la presentación, no se ve la... Sí, estamos ahorita manejando el color de la letra, ingeniero, para que pueda resaltar, porque en pantalla sí la vemos bien, pero en la proyección, como es letra blanca, no hace contraste, pero ahorita lo solucionan. Usted, si gusta, okay, puede seguirnos comentando y ahorita se soluciona este detalle. Ok. Creo que voy a llevar la computadora a otro espacio para que yo también pueda ver la presentación mientras tanto. Está bien, ingeniero. En tanto usted se reubica, me gustaría enviar unos saludos muy cordiales a Torreón, Coahuila, a Zapopan, Jalisco, a Montecillos, en el Estado de México, que son algunos de los lugares donde se han estado conectando y que, bueno, están tomando a esta presentación, a este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas, en cuenta, pues, para hacer consideraciones en sus propios sistemas productivos. Hasta allá, pues, muchos saludos. Y me parece que el ingeniero José Luis Ibáñez ya se reubicó y ahorita está con nosotros. Recordemos que estamos en una presentación en vivo. Entonces, adelante, ingeniero, por favor. Sí, miren, les comentaba, ya para 2015 fue necesario crear otra figura jurídica porque las sociedades cooperativas no nos permitieron conformarnos como dispersores de crédito. Entonces, para 2015 nos constituimos en una sociedad de producción rural, de la cual los socios mayoritarios son las cooperativas que habíamos constituido previamente. Para 2017 ya nos habilitan líneas de crédito con Financiera Rural como dispersores de crédito, o como otro antecedente importante es que en 2018 comenzamos a producir semilla mejorada de frijol en convenio con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Unidad Saltillo. ¿Cuáles fueron los principales objetivos que buscábamos al asociarnos? Bueno, como obviamente entiendo que como todos los productores, cuando se inician un proceso de organización, buscamos mejores precios, comercialización de nuestros productos, financiamiento, asistencia técnica, entre otros servicios, y ese fue el objetivo del cual partimos para constituir este grupo de organizaciones. ¿Qué logros hemos obtenido? Bueno, hemos, en el caso del financiamiento, lo que es el crédito, ya ahorita contamos con una línea de crédito global, que nos permite atender prácticamente todas las necesidades de los socios y de nuestros clientes. Ya vi la presentación ahí, ojalá me la puedan adelantar. Ahí mero. Les decía, ya prácticamente con estas líneas de crédito podemos atender todas las necesidades. Tenemos créditos de avío para chile, frijol, trigo, engorda de becerros, borregos, créditos refaccionarios para adquirir cualquier equipo agrícola o ganadero, incluyendo instalaciones o pie de cría. Tenemos cuentas corrientes para atender cualquier actividad en el medio rural. Tenemos un crédito prendario que nos permite pignorar cosechas. No lo hemos utilizado, pero está disponible. Quiero comentarles en este sentido que nuestro crédito es oportuno. Lo tenemos disponible normalmente
antes de que inicien los ciclos agrícolas, y hasta cierto punto es barato, nos permite, bueno, estamos en condiciones de mercado, de hecho, considero que somos, después de la financiera, somos la opción más barata con la que puede contar un productor de nuestros socios o clientes. La que sigue, por favor. En relación a la asistencia técnica, que fue uno de los objetivos también por la cual se inició estas organizaciones, ofrecemos asistencia técnica continua para todos los cultivos financiados. Hemos tenido la certidumbre de acceder a la agricultura por contrato y con esto a la diversificación productiva y de los ingresos de los productores. Impulsamos prácticas de agricultura sostenible. Uno de mis compañeros y socio de esta sociedad, de la SPR, se certificó recientemente en agricultura de conservación por parte de CIMIT, agricultura sustentable. De hecho, hace pocos días que fue su graduación. Con el objetivo precisamente de conocer, de saber cómo dirigir a los productores que se vayan interesando, que vayan adoptando estas prácticas. Algo que nos ha ayudado mucho a lograr los objetivos o a crecer es que hemos procurado hacer alianzas estratégicas con, lo comentaba hace un momento, en la producción de semilla con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. Hemos trabajado con materiales de trigo desarrollados por el CIMIT, por el INIFAP, hemos trabajado con la Universidad Autónoma Chapingo. Eso es lo que nos ha permitido ofrecerles las alternativas a los productores para la producción más rentable, más eficiente. Hacemos agricultura por contrato también ya para frijol, con las nuevas variedades que a las que hemos tenido acceso. Ya tenemos contratos para frijol, algo que hasta cierto punto es relativamente difícil en esta situación. Hemos logrado también la fertilización integral de los cultivos con base en un análisis de suelo. Es decir, pues, tenemos que partir de conocer el suelo. Técnicamente deberíamos iniciar con lo que es un análisis de parcela, un estudio de parcela. Y dentro del estudio de parcela, pues está el análisis de suelo. Ya de ahí, pues, hemos avanzado un poquito. No ofrecemos únicamente commodities para lo que es los fertilizantes, sino que empezamos a trabajar ya unas mezclas físicas de fertilizantes que incluyan lo que necesita el suelo y el cultivo. Bueno, también es necesario comentar que manejamos un esquema de protección de cultivos y del mismo ganado con seguro agrícola y ganadero. Si me pasan la siguiente, por favor. En cuanto a los insumos, también es otro de los objetivos que buscamos. Ya abastecemos con semillas mejoradas de maíz blanco y amarillo, tanto como para riego como para temporal. Aquí tratamos de buscar las que más se adapten a la zona. Se produce semilla certificada de frijol negro. Tenemos el negro Bruján, que es una variedad que se ha adaptado bastante bien a la zona. Ya tenemos 3 ciclos produciéndola y los productores la han aceptado con bastante gusto, y el mercado también. Bruján es algo que busca, por ejemplo, la costeña, pues quieren una producción, un volumen que hasta ahorita todavía no les podemos abastecer, pero ya hay el interés. Pinto Saltillo, que es muy conocida por la región aquí, y no nada más aquí, sino en todo, prácticamente en todo el altiplano donde se siembra frijol. Y Flor de Mayo, también tenemos una variedad que estamos produciendo como semilla mejorada. En cuanto a las semillas de trigo que ofrecemos, trigo panificable hasta ahora, son variedades Alondra, Valles y Texcoco. Estas variedades las desarrolló una parte el CIMIT, Alondra entiendo que la desarrolló INIFAP en,
en Celaya. Y también estamos trabajando para identificar y desarrollar las mejores variedades de triticale que se puedan aceptar, adaptar a la región y que nos puedan ofrecer una excelente opción forrajera. Les mencionaba hace un ratito, cuando la cuestión de los fertilizantes, ofrecemos los commodities que conoce el productor, urea, triple, el 18, todos esos, pero también ya hacemos mezclas físicas de acuerdo al tipo de suelo y al cultivo que se va a establecer. Hasta ahora nos ha ido bastante bien con las mezclas. De agroquímicos, obviamente, pues ofrecemos lo que se ofrece en el mercado también. También estamos buscando ya lo que es los microorganismos, eso ya lo estamos usando, pero lo estamos tratando de darles el giro también para lo que es el control de plagas y enfermedades de los cultivos. La que sigue, por favor. En cuanto a la comercialización, les comentaba hace un momento, en cuanto al frijol, que a veces es lo que más nos cuesta, nos cuesta colocar o vender afuera de lo que son los acopiadores locales o las institucionales como Segalmex. Tenemos un contrato para la costeña por 1,000 toneladas de frijol negro Bruján. O sea, esa variedad nosotros la producimos y la idea es que el productor la produzca y nos la regrese a nosotros mismos para comercializarla a través de nosotros. Estamos intentando colocar otras 400 toneladas de pinto saltillo y buscar un mercado por contrato para flor de mayo, que es otra variedad que se adapta bien a la zona. En cuanto al trigo, tenemos un contrato con el grupo Trimex, el cual tiene una planta en Gómez Palacio. Ahí les entregamos toda la producción. Es trigo panificable, entonces este cuenta con el esquema del precio de garantía con Segalmex y nosotros entregamos al molino. Hacemos todos los trámites para que le llegue el incentivo al productor. El molino, el primer pago que hace se llama precio de referencia. Y luego después se hace todo el papeleo, los trámites a través de internet, para que el productor reciba el incentivo correspondiente y pueda acceder o alcanzar el precio de garantía. En caso de maíz, tenemos grupos de productores que se dedican a producir silo para abastecer establos en la comarca lagunera principalmente, son los que se llevan el silo. Ya aquí nosotros nos coordinamos para que junto con un esquema de asistencia técnica pues estén vendiendo mejor calidad y más volumen de silo para los, digamos, para los estableros. También contactamos, no lo hacemos todavía directamente, pero contactamos con empresas de Aguascalientes o los mismos campos menonitas para la venta de maíces amarillos. La siguiente, por favor. Pues desde nuestro punto de vista, hemos hecho bastante en esta zona, pero aún falta mucho por hacer y más en lo que se refiere a lo que es agricultura sostenible. Entonces, aquí creo yo que, o creemos nosotros, que nos falta establecer módulos permanentes donde continuamente se estén aplicando las nuevas tecnologías y revisando los avances. Aquí nos ha faltado un poco en el sentido de que Agroservicios del Palmar no tiene predios propios. Entonces ahí trabajamos con productores que luego a veces es difícil darle continuidad o establecer una parcela permanente. Entonces eso creo yo que nos faltaría para poder apreciar los efectos de la rotación de cultivos, de la labranza vertical o de dejar los residuos en una misma parcela. Entonces eso nos faltaría para que lo pudiéramos apreciar más fácilmente los beneficios de la agricultura sostenible. Nos falta promover e impulsar el uso de productos naturales, orgánicos y microorganismos. Esto con el fin de ir reduciendo el uso de agroquímicos. Aquí hemos empezado. También hay bastantes productores que hacen su propia composta, que aplican sus lixiviados.
nosotros proveemos microorganismos para las compostas y para el mismo tratamiento de semillas. Aquí nos falta avanzar hacia el uso de los mismos microorganismos para otros fines, como es el control de plagas y enfermedades. Nos falta avanzar en el manejo agroecológico de plagas. Hasta ahorita no es una zona con mucha presencia de plagas. No es de cada año, sin embargo, sí hay ocasiones en que se presentan y lo primero que recurrimos es a los productos químicos. Entonces nos falta manejar ese tema un poquito más aplicado, porque sí lo conocemos. Algo que nos va a permitir avanzar más es que el productor haga agricultura y ganadería al mismo tiempo, porque eso va a forzar al productor a hacer una rotación de cultivos más, o sea, le va a facilitar la rotación de cultivos, va a aprovechar los residuos de las cosechas o los granos en la ganadería, y le va a permitir dejar residuos de cosecha con los cultivos, pero aparte va a poder, digamos que aprovechar el estiércol para hacerlo composta y regresárselo a los cultivos. Tenemos que trabajar también en reforzar esas alianzas que ya tenemos con las instituciones, con las dependencias de gobierno, las tenemos que reforzar y ampliar para poder ofrecer todas las tecnologías y los avances que tienen las instituciones a favor del productor. Esto ha sido primordial para nosotros en todo lo que, parte de lo que hemos avanzado se debe a estas alianzas. Y tenemos que también avanzar en darle valor agregado a los productos del campo. Eso es algo con lo que tenemos que trabajar todavía bastante. Las que siguen, por favor. Me atreví a señalar algunas conclusiones que tienen que ver con la cuestión del crédito. Manejamos aquí que el crédito sí, nos hemos dado cuenta que sí facilita la adopción de la tecnología. Sin embargo, no es por sí solo el crédito. El crédito tiene que ir acompañado de asistencia técnica para que pueda tener un mejor impacto. La agricultura sostenible debe de iniciar con un cambio en la forma de pensar, tanto de nosotros los que estamos involucrados como técnicos, como asesores, como de los mismos productores. Mientras no haya ese cambio en la forma de pensar, no lo vamos a lograr. Se va a tardar mucho más todavía, de por sí es lento. Entonces nos vamos a tardar más mientras el productor y nosotros mismos no cambiamos nuestra forma de pensar. Señalamos aquí que la gestión y transferencia de tecnología es un proceso lento y continuo, por lo que se le debe dar seguimiento a través de los años. Es decir, y esto creo que aplica tanto para nosotros como para las instituciones, que a veces hacemos un ensayo o un experimento en alguna parcela de un productor y ya no regresamos, ya no le damos seguimiento. Entonces eso no nos ayuda. Hay que darle continuidad a esos experimentos, a esos trabajos. También, bueno, sería cuestión de que las instancias y dependencias gubernamentales lo retomaran cuando inician o implementan esquemas de extensionismo. Se suspenden y obviamente eso no favorece para nada lo que es la evolución o la innovación en la agricultura. Pues esto sería toda la participación que les hemos preparado. Si nos hacen favor, bueno, estamos listos para las preguntas que nos puedan hacer. Claro que sí, muchas gracias, ingeniero. Y pues sí, ya tenemos aquí algunas preguntas para ustedes. Las primeras vienen desde nuestras redes sociales y es sobre cuántos productores aproximadamente están participando actualmente con ustedes en la organización que ustedes tienen y cuáles han sido las principales dificultades o los principales obstáculos para la adopción de prácticas sustentables. Trabajamos con alrededor de 220, 240 productores de las zonas que mencionábamos hace rato, principalmente Miguel Auza, pero
alrededor de nosotros, Juan Aldama, Sombrerete, Río Grande, Francisco R. Murguía y Santa Clara y Cuencamé, que son del estado de Durango. Y pues sí, los principales obstáculos no son falta de maquinaria, porque afortunadamente aquí contamos con cerca con los grupos menonitas, que esos prácticamente nos elaboran lo que nosotros les pidamos. No son insumos, no son falta de asesores inclusive. Viene siendo nuestras formas de pensar. El obstáculo más difícil es la resistencia de nosotros al cambio. El cambiar una práctica que nos hace mucho daño, como el barbecho, eso nos hace, somos muy resistentes a esa práctica en específico. Hay muchas prácticas que dañan el suelo, pero la más grave que estamos haciendo y no queremos dejarle hacer es el barbecho. Considero yo que la forma de pensar es el principal obstáculo que enfrentamos. Muchas gracias, ingeniero, por esta respuesta. Tenemos otras preguntas y tiene que ver con la gama de prácticas sustentables que están implementando ustedes, si nos pudiera comentar, y cuál de ellas les ha dado mejor resultado en términos de, por ejemplo, de rentabilidad o de ahorro, por ejemplo. Una que nos ayuda mucho es la rotación de cultivos. O sea, la rotación de cultivos es la mejor práctica que nos ayuda, porque tiene varios impactos. Uno es el acceso a un mercado diferente, y también en un tiempo diferente. Normalmente andamos trillando los trigos en diciembre, y prácticamente trillamos y vendemos. Entonces eso nos permite vender trigo y esperarnos un poquito a comercializar el frijol. Ese es el primer impacto que es en la economía, porque el miedo del productor de hacer un cambio es qué siembro que me sea rentable más que el frijol, o por lo menos igual que el frijol. Entonces, la rotación de cultivos nos ayuda mucho, y con trigo si se va, das mejor, porque los residuos del trigo no los consume muy fácil el ganado, y eso permite que haya un aporte de materia orgánica al suelo y que se refleja inmediatamente al siguiente ciclo. Entonces, esa es la mejor práctica. Puedo decir yo que le sigue la fertilización con un análisis de suelos y un diseño de una mezcla física apropiada a las necesidades del suelo y del cultivo. Y finalmente, bueno, también una tecnología que es la semilla mejorada de frijol, nos ha estado ayudando también bastante a la aceptación por parte del productor. Claro, muchas gracias. Así, adelante, ingeniero. Sí, no. Son muchas las prácticas que estamos implementando, pero yo considero que esas son nuestras tres mejores herramientas que tenemos hasta ahora. Muy bien, ingeniero. Y finalmente tenemos dos últimas preguntas para este bloque y están, de hecho, muy relacionadas. Desde YouTube, Arturo Guerrero pregunta sobre quiénes son los que están asegurando los cultivos y el ganado, la parte de los seguros que usted mencionaba. Y la otra viene de Daniel Becerra y nos pregunta que si los servicios y apoyos mencionados aplican para productores de cualquier zona del estado. Perdón, me perdí con la primera. Sí, sobre quiénes están asegurando los cultivos y el ganado, de esta parte que usted mencionaba del aseguramiento, ¿no? De ciertos casos. Sí, bueno, puede asegurar cualquier productor, pero aquí lo usamos el seguro como uno de los requisitos para el financiamiento, para el crédito. Entonces, hay un crédito para 10 hectáreas de frijol, se tiene que asegurar 10 hectáreas de frijol. Entonces, es un requisito, nosotros mismos hacemos todos los trámites con las compañías aseguradoras, les ofrecemos diferentes alternativas de seguros y ya el productor elige cuál contratar, y también les damos capacitación para que
Pues para que sepan qué es lo que están contratando y cómo usar, cómo hacer un uso eficiente del seguro que contratan. En cuanto a la otra pregunta de hasta dónde podemos trabajar, son los municipios que mencioné y procuramos que sean lo más cercano a nuestra sede por cuestiones de movilidad, de atención. No podemos abarcar mucho ni podemos ni podemos decir sí a productores que están realmente fuera de nuestra zona. Ahí está la respuesta a nuestros amigos desde YouTube y aquí el mismo Zoom que nos están apoyando a expresar sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias, ingeniero José Luis, por esta presentación y por plantearnos de manera tan concreta, ¿no?, lo que se está haciendo de agricultura sustentable en Zacatecas. Muchas, muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por permitirnos participar en este seminario. Y pues toca ahora el turno de la doctora Bey Yamelit López Torres de la Universidad Autónoma de Zacatecas, quien nos estará hablando de la colaboración institucional para el desarrollo rural sostenible en Zacatecas. Doctora, pues adelante, los micrófonos y la cámara son todos suyos. Muchas gracias. Buenos días, me da mucho gusto estar aquí en este importante seminario con ustedes. El día de hoy pues estamos en la última sesión del seminario Agricultura Sostenible en Zacatecas y pues yo les voy a platicar de este trabajo que hicimos en la Universidad Autónoma de Zacatecas, que se tituló Colaboración Institucional para el Desarrollo Rural Sostenible en el Estado de Zacatecas. Este trabajo lo realizamos en el año 2020 y pues me da gusto presentar aquí los resultados para que se conozca qué es lo que se está trabajando desde la academia en colaboración con el doctor Rubén Ibarra Escobedo. Trabajamos esta investigación. Y bueno, nos pareció muy importante porque creemos, confiamos en que la colaboración institucional tiene un gran trabajo por hacer para el desarrollo rural. Y bueno, voy a comenzar comentándoles que el concepto de desarrollo sostenible pues no es nuevo, ya viene desde 1985 con las perspectivas de la política agrícola común, en el que empezaron a reconocer los países que era necesario tener en cuenta una política medioambiental. Después vino el informe Brundtland, donde se definió desarrollo sostenible, después la cumbre de Toronto, después en 1992 la conferencia sobre el medio ambiente que dio... Ahí llego con ustedes. ¿Alguien tiene? Queremos conocer a un rancho donde... Después vino la Agenda 21, donde se pretendió ya poner en práctica este concepto que anteriormente se había definido para poder tener un tratamiento integrado y equilibrado de las cuestiones ambientales y del desarrollo, es decir, no nada más irse por una política de desarrollo económico, sino también considerar una política ambiental, ¿no? Y estos elementos nos han dado origen a que en 2015 se planteó la Agenda 2030. Ya los dos ponentes antes nos comentaban sobre la Agenda 2030, que fue aprobada por los países de la ONU y que donde se establecen 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, ya tenemos un gran camino recorrido en este tema. Pero bueno, en México, ¿cuáles son los retos del desarrollo sostenible? El primer reto es la disponibilidad de agua. Actualmente, según la CONAGUA, en 2012 teníamos del total de agua disponible para consumo, el 70% se lo ocupa la agricultura
y el 30% restante es para consumo humano. En 2012 teníamos estas estadísticas y Conagua también nos decía que para el año 2030 esta disponibilidad de agua se va a reducir en 40%. Entonces, pues es un tema preocupante porque no va a haber suficiente agua para satisfacer las necesidades de la agricultura y también las necesidades de consumo humano. Otro problema del desarrollo rural sostenible es el desperdicio de alimentos. Se desperdician alrededor de 1.300 millones de toneladas de alimentos al año. Y otro problema es el cambio climático. Hemos visto que los aumentos de temperatura pues afectan realmente a la agricultura, con sequías, con exceso de lluvias, que afectan los cultivos. Entonces, es un gran problema para el cual pues tenemos que tomar acción, ¿no? Para el año 2050, unos 143 millones de personas en todo el mundo van a tener que migrar de sus tierras por el cambio climático, ¿no? Eso es una estadística que tiene el BID. Y bueno, pues para enfrentar esto, lo que se propone pues es estos 17 objetivos de desarrollo sostenible que están plasmados en la Agenda 2030 y que dicen que debemos de armonizar tres elementos. En primer lugar, el crecimiento económico, después la inclusión social y la protección del medio ambiente. O sea, estos tres elementos deben de estar de manera trabajando de manera armónica para poder lograr estos 17 objetivos y alcanzar las metas, ¿no? Entonces no podemos irnos solo sobre el crecimiento económico, tenemos que tener en cuenta estos otros dos elementos. Bueno, ¿y qué estamos haciendo o qué hay en materia de desarrollo sostenible en México? Bueno, Plan Nacional de Desarrollo plantea que hay programas y estrategias enfocados al desarrollo sostenible. Tienen cuatro programas o estrategias. El programa Sembrando Vida, que ya nos presentaron en las sesiones anteriores de este seminario. El programa Producción para el Bienestar, ahí tiene o está planteando cobertura de internet para todo el país, el Tren Maya y el Plan Nacional para la Innovación. ¿Por qué están todos estos elementos? Bueno, porque creemos que para el desarrollo sostenible es necesario incluir el desarrollo de la ciencia, de la tecnología a nivel nacional y la innovación también. Y ya bajando, de nivel al estado de Zacatecas, pues Zacatecas tenemos que es un territorio de contrastes, ¿no? Porque por un lado tenemos que Zacatecas en 2019 fue reconocido como potencia agroalimentaria porque por su participación en la aportación del PIB primario a nivel estatal aporta el 9% del PIB estatal, el sector primario, y aporta 2.5% al PIB primario nacional. Y tiene, pues es potencia en alimentos como chile, ajo, uva, frijol. Pero por otro lado, tenemos en el sector rural, pues vive el 50% de la población con rezagos en productividad, con rezagos en el ingreso y en el bienestar. Entonces, de alguna manera en Zacatecas, pues coexisten estas dos partes, la parte de alta productividad, pero también un rezago rural que todavía vemos y por lo que también pues están trabajando estos programas que hemos visto, ¿no? La superficie agrícola en el estado de Zacatecas, el 91% de la superficie está sembrada, ¿no? Entonces, esa es una buena estadística. Pero bueno, en materia de ciencia y tecnología y desarrollo sustentable, ¿qué está pasando en Zacatecas? Bueno, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 tenía solamente un eje relacionado con estos temas, con ciencia, tecnología y desarrollo sustentable, que fue el eje de competitividad y prosperidad. En este eje, lo que se planteaba era incrementar la presencia de la economía del conocimiento, y asentarla en la entidad.
por medio de un llamado semillero de la producción de tecnología, que fue este desarrollo tándem de Quantum Ciudad del Conocimiento, ¿no? Se planteaba también contar con redes de equipamiento e infraestructura estratégica articuladas y regresar al campo su importancia y dignidad como factor de desarrollo económico. Este plan de desarrollo, pues, estamos experimentando un pequeño detalle con la transmisión de la doctora Bey, pero seguramente estamos por recibir nuevamente su señal, así que les agradecemos su mayor consideración sobre estos detalles de una transmisión en vivo. Efectivamente, tuvimos un detalle, pero ya está con nosotros nuevamente la doctora Bey. Doctora Bey, adelante, por favor. Sí, perdón, no sé en qué momento se desconectó. Vamos a... Sí, no sé. Aquí estábamos, ¿verdad? Es correcto, doctora Bey. Sí, ok, adelante. Bueno, les decía que vamos a ver entonces qué nuevos ejes trae el nuevo Plan Estatal de Desarrollo de este gobierno que está entrando, ¿no? Pero bueno, la teoría nos dice que para el incremento de la productividad se requieren de tres elementos. Se requiere inversión de capital, se requiere capacitación y educación, y también se requiere inversión en nuevas tecnologías. Eso nos va a llevar a un impulso de la innovación y consecuentemente a un desarrollo tecnológico. Sin embargo, ¿qué es lo que vemos? Que México es uno de los países que menos recursos dedica a la investigación y desarrollo. En 2005, el porcentaje del PIB nacional destinado a ciencia y tecnología fue solamente el 0.41%, investigación y desarrollo, perdón. Y en 2017 incrementó muy poco, a 0.48%, es decir, menos del 1% del PIB nacional se está invirtiendo en investigación y desarrollo, lo que pues afecta a que puedan desarrollarse precisamente estas nuevas propuestas y que tengan la inclusión de la ciencia, ¿no? ¿Qué es lo que estamos, cómo estamos viendo, digamos, la forma de desarrollo en el estado de Zacatecas? Bueno, estamos considerando en esta investigación que se puede considerar el enfoque sistémico de la innovación, que nos dice que existen ya en el territorio actores, como estamos viendo aquí en la diapositiva, diferentes tipos de actores, y que a través de sus vínculos pueden facilitarse esa interacción y pueden promover el desarrollo, ¿no? Es lo que nos dice el enfoque sistémico de la innovación. Y bueno, pues con estos antecedentes, el objetivo de la investigación fue analizar el nivel de colaboración de las instituciones y de otros actores involucrados en acciones de desarrollo científico y tecnológico en el estado a través de un enfoque sistémico con la finalidad de identificar quiénes son estos gestores sistémicos del desarrollo rural sostenible en el estado y que pues nos pueden aportar y con los que se puede trabajar, en adelante, ¿no? Y que seguramente ya tienen bastante trabajo recorrido. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, hicimos un mapeo de redes territoriales de innovación que hacen uso del análisis de redes sociales. Se aplicó una entrevista semiestructurada a instituciones del Estado, pero también consultamos las bases de datos de la Plataforma Nacional de Transparencia. En esta plataforma, pues, se encuentra información de qué es lo que están haciendo las instituciones, qué convenios tienen, con quién los tienen, qué desarrollan, qué proyectos están trabajando. Se construyó una red social ponderada y se hizo un análisis gráfico y de indicadores de estas redes sociales. En los resultados, bueno, ¿qué es lo que vimos? Bueno, la red de colaboración en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo rural sustentable sí existe en Zacatecas y está conformada por 8 tipos de actores. Aquí encontramos 40 instituciones de enseñanza e investigación, 33 instituciones gubernamentales, 11 organizaciones de productores, 6 instituciones nacionales que están
trabajando en el estado, 5 proveedores de insumos íntimamente relacionados con estos, 2 instituciones financieras y 1 organismo internacional. Entonces, vemos que sí hay estos actores que están haciendo, trabajando en materia de ciencia y tecnología para el desarrollo rural sostenible. Sin embargo, las condiciones del trabajo de estos o de colaboración no son iguales para todos. Encontramos 3 niveles de relacionamiento o 3 niveles de forma en la que están trabajando. En el primer nivel establecen convenios de colaboración, pero para acciones de desarrollo rural sostenible, pero estas no incluyen la aportación de recursos económicos. Es decir, tienen a través de aquí en este nivel aparecieron principalmente instituciones de enseñanza, universidades, instituciones de investigación. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, establecen un convenio de colaboración, pero no incluyen aportación de recursos económicos. En un segundo nivel encontramos ya el papel de instituciones gubernamentales. Aquí en este segundo nivel de colaboración sí hay firmas de convenios de colaboración. Sí aportan recursos humanos y infraestructura principalmente, que es lo que ya tienen, ¿no? Dicen, bueno, yo colaboro contigo o vamos a hacer estas acciones en materia de ciencia y tecnología, pero con la aportación de nuestros recursos, nuestra infraestructura y en algunas ocasiones aportan recursos económicos. En este nivel se encuentra, por ejemplo, muy fuerte el COSIP. Y en el nivel 3, es el nivel más alto, en donde las relaciones en las que hay relaciones en que sí se firman los convenios de colaboración, sí hay aporte de recursos, sí hay metas establecidas y resultados bien definidos. Entonces, esperaríamos que estos actores que están en los niveles 1 y 2 pudieran continuar con su colaboración, pero de alguna manera ver de qué manera pueden llegar al nivel 3, ¿no? Que sería como el nivel óptimo, porque ya tenemos recursos y metas establecidas. ¿Quiénes son estos actores, los que principalmente lideran estas redes o estos 3 niveles? El COSIT, decía, es el Consejo Zacatecano de Ciencia y Tecnología, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Zacatecas, que esta oficina estaba, digamos, en peligro. Cuando llegamos a entrevistarlos, nos decían que pues cada vez iba menos su presupuesto, ¿no? Entonces cada vez podían hacer menos actividades o generar, ellos se dedican a generar información. Entonces dicen, bueno, sí tiene utilidad nuestra información, muchos actores nos lo piden, pero el problema es que ya no, cada vez tenemos menos recursos, entonces estaba en peligro de desaparecer. La Subsecretaría para la Conservación de Suelos y Agua, la Subsecretaría de Desarrollo Rural, la Universidad Autónoma Chapingo, Campus Zacatecas, la Subsecretaría de Agronegocios y Competitividad, la Subsecretaría de Agricultura y la de Desarrollo Rural. También el INIFAP Campus Zacatecas tiene un papel muy importante. Entonces, estos actores son los actores que están articulando las redes en el estado. Aquí tenemos una imagen del primer nivel de colaboración. Como les decía, prevalecen los actores que son instituciones de enseñanza e investigación. Estos de color verde son las instituciones educativas, que principalmente pues están colaborando entre ellos, y hay pues aquí hay mucha fuerza de mucha voluntad de participar, ¿no? Porque no tienen muchos recursos, pero sí firman convenios de colaboración para generar investigación. En el nivel 2 de colaboración, pues ya empiezan a aparecer las instituciones gubernamentales, y son las que señala la ley que tienen que estar generando o participando en materia de desarrollo sostenible. Y en el nivel 3 es donde tenemos principalmente articulando a las instituciones gubernamentales. ¿Con quiénes colaboran? Son los azules, con otras instituciones gubernamentales, principalmente los municipios del estado, pero también con organizaciones de productores, con instituciones de enseñanza e investigación,
y con algunos proveedores de insumos, ¿no? Entonces, estos actores son los que están articulando, porque pues tienen ese compromiso, también tienen recursos, y este es el nivel 3 en donde nos gustaría ver a la mayoría de los actores para que puedan generar mayor impacto. Entonces, sí tenemos un soporte institucional, un soporte científico y tecnológico, un soporte normativo y un soporte operativo. Eso sí está en el Estado. Sin embargo, también nos metimos un poco a analizar, porque una de las cosas que nos decían era, pues no tenemos suficientes recursos, decían todas las instituciones. Bueno, entonces vimos, de acuerdo a la clasificación funcional del gasto, en estas tres funciones, la agropecuaria, ciencia, tecnología, innovación y protección ambiental, ¿cómo está el gasto asignado a estas funciones en el Estado? Y en el Estado vemos que han disminuido la función de agropecuaria, silvicultura, pesca y caza, disminuyó su presupuesto de 2015 a 2020 en 74%. Protección ambiental también disminuyó en 77% y ciencia y tecnología es la única que aumentó. Sin embargo, de 2016 a 2020 también se ve una caída, ¿no? Entonces, sí es cierto que hay cada vez menos recursos asignados a estas tres funciones. ¿Qué es lo que sugerimos que se puede hacer para fortalecer la red? Bueno, a nivel de productores, que estos estén creando vínculos con una multiplicidad de actores, o sea, no solamente con sus asesores técnicos, sino que se vinculen con instituciones gubernamentales, instituciones de educación, instituciones, organizaciones no gubernamentales, otros actores con los que se puedan fortalecer. A nivel de instituciones del Estado, pues deben fomentar su cooperación a favor del desarrollo rural sostenible y generar mecanismos de coordinación entre instituciones, pero también al interior de las instituciones, porque muchas veces si tienen las instituciones muchas áreas, es poca la relación igual entre ellos. Y pues este es el primer paso, ¿no? Identificar la red para saber hacia dónde vamos. Y rápido concluyo que esta investigación pues aportó a la identificación de estos actores para identificar quiénes son o pueden tomar este papel de gestores sistémicos. Estos niveles de relacionamiento nos identifican a estos actores que pueden moverse del nivel 1 al 2 al 3. Y la disminución en el presupuesto, pues sí es una limitante para el desarrollo de las actividades científicas y tecnológicas para esta actividad, pero pues es también indispensable la colaboración institucional. Eso puede ayudar a mitigar este efecto de la falta de recursos. Y bueno, pues por último, este trabajo en extenso se encuentra ya publicado en la revista Geografía Agrícola, el número 66. Muchas gracias por su atención. Gracias a usted por esta presentación, doctora Bey. Y pues ahí está el dato para que lean esta revista, el número 66 de esta revista que menciona la doctora Bey. Igual si nos lo puede compartir aquí ese dato en el chat, doctora Bey, se lo vamos a agradecer para que la gente pueda consultarlo, acceder al número completo de la revista y consultar en extenso este artículo. Si hay preguntas, les vamos a agradecer que nos las envíen, por favor. De antemano, pues muchas gracias a todos los que nos están enviando sus comentarios y sus saludos al Instituto Tecnológico Superior de Huichapan, que muchos de sus alumnos están aquí muy presentes, también desde la Universidad de Zacatecas, de distintas universidades de Zacatecas, desde Jalisco, que aquí siguen muy presentes. Pues les vamos a agradecer que toda esta comunidad académica nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas. Y bueno, ahí está ya lo que nos comentaba la doctora Bey, para que puedan consultar de forma más detallada esto que ella comentaba. Hay una pregunta de redes sociales para la doctora Bey, y esta sería que ¿cuáles serían los retos de la colaboración institucional en Zacatecas para fomentar la agricultura sustentable en particular? Gracias. Yo creo que uno de los retos es que esté en la política pública del Estado
esté normado o esté establecido que se invite de alguna manera con programas a la participación de estos múltiples actores, ¿no? Porque puede ser esa una limitante que si ellos no se ven incluidos en la política del Estado, pues pueden hacer algunos esfuerzos de colaboración, pero no es lo mismo, ¿no? Si ya tienen una participación en algún programa con lo que puedan aportar, ¿no? Porque pues las instituciones en el Estado tienen personas con voluntad y tienen también recursos, ya decíamos, infraestructura, recursos humanos, investigadores, funcionarios públicos que pueden participar, pero pues sí tiene que haber políticas que lo impulsen. Por eso decíamos, bueno, hay que ver qué es lo que viene en el plan estatal de desarrollo de esta nueva administración. Muchas gracias, doctora Bey. Pues ahí está la respuesta a nuestros amigos de redes sociales. Tenemos otras preguntas que se han acumulado para los ponentes anteriores. Vamos a tratar de hacerlas en un bloque final de preguntas, si el tiempo nos lo permite. Si no, vamos a compartir nuevamente, antes de finalizar esta mesa, pues los correos de cada uno de nuestros ponentes para que puedan tener ahí el medio de contacto y canalizar directamente estas preguntas que por alguna circunstancia pudieran quedar en el aire. Pero pues mientras seguimos avanzando con este programa. Hay una otra pregunta, doctora Bey, y nos las hacen aquí en el Zoom. Nos dice, avances científicos importantes en distintas ramas de la ciencia, proteómica, metabolímica y nanotecnología, han ocurrido en muchos años. ¿Cómo pueden aplicarse estos conocimientos en la agricultura sostenible de baja escala en Zacatecas? Me parece que esta, no sé si sea una pregunta dirigida para la doctora Bey, si no, la reservamos ahí, la tenemos en el tintero, pero si usted la puede abordar, doctora Bey, pues se lo vamos a agradecer. Sí, yo creo que sí, efectivamente, hay mucho trabajo ya en materia de ciencia y tecnología que puede contribuir al desarrollo sostenible. Sin embargo, muchas veces eso no lo conocemos, no sabemos dónde está, de qué manera se puede aplicar. Entonces yo creo que generando espacios como este, donde se puedan difundir estas aplicaciones, estos trabajos, pues sí pueden vincularse o generar usuarios, ¿no? Como los mismos productores o instituciones educativas o también hasta proveedores o empresas que trabajan en el sector rural. Aquí lo importante es la difusión de esos trabajos que ya se han hecho y también la demanda por parte de los productores o de las empresas para que esta información se esté generando. Hay mucho trabajo que está haciendo el COSIT con estudiantes, tienen una estrategia muy interesante de trabajo con estudiantes de todos los municipios. Ellos ven en su comunidad y comunidades rurales, como sabemos aquí en Zacatecas, ven alguna necesidad que viene desde su familia o la unidad de producción de sus padres y llevan a través de su estancia en el COSIT, llevan este problema a un laboratorio que tienen en el COSIT de desarrollo de ciencia y tecnología. Y ahí buscan generar nuevas formas de solucionar estos problemas. Y entonces el COSIT en este laboratorio tiene mucha experiencia en esta parte que también podríamos conocer, ¿no? Hay instituciones que puede que no conozcan este trabajo de COSIT y COSIT no conoce el trabajo de las instituciones. Entonces, por eso es importante la colaboración. Aunque sea en distintos niveles para conocer estos trabajos y poderles dar uso y difusión. Claro, y además justamente esa es la importancia de este tipo de foros, ¿no? De este seminario en concreto que está poniendo sobre la mesa aquellos trabajos, aquellos proyectos e iniciativas que se pueen aplicar y que algunos ya se están aplicando en Zacatecas. Y justamente al respecto, doctora Bey, esta última pregunta que nos hacen desde Facebook, Alex Martínez, sobre su opinión acerca de los programas que se están desarrollando en Zacatecas, cuáles son los que tienen más potencial
y cuáles de los que aquí se han mencionado nuestros distintos panelistas deberían ser potenciados a través de la colaboración institucional. Sí, claro, el programa Producción para el Bienestar, por ejemplo, es uno de los programas que tiene mucha fuerza en el Estado. Hemos estado viendo en las sesiones anteriores que es un programa que está incluyendo a muchos productores, pero también nos platicaba el doctor René en la sesión anterior que también está incluyendo a jóvenes, ¿no? Para poder participar en este programa, pero también atendiendo la problemática de los productores, de que los productores del Estado tienen una edad avanzada y que difícilmente se les facilitan a lo mejor ciertas prácticas. Entonces, me parece un programa, bueno, en mi opinión, y muy importante, y que está incluyendo también la participación de muchos actores, pero hay que seguir sumándose, ¿no? Hay que seguir sumándose a estos programas que ya están funcionando y pues también, ¿por qué no? Proponer hacer nuevas propuestas de otras colaboraciones. Pues ahí está. Muchísimas gracias, doctora Bey, por su intervención, por su ponencia y por responder nuestras preguntas. Gracias. Y pues bien, vamos ya acercándonos a la recta final de este seminario, ya casi para abordar nuestras conclusiones y para hacer el cierre formal de estas cinco mesas de análisis, que parece poco, pero pues se iniciaron el 24 de septiembre. Esto es ya casi un mes de trabajo continuo, y justamente una de las personas que más ha estado en este proceso ha sido el doctor Nicolás Morales, a quien le agradecemos mucho su participación para la organización de esta actividad y a quien solicitamos nos pueda regalar ya su micrófono y su cámara y compartir su pantalla, porque pues la siguiente ponencia, de hecho ya la última antes de ir a las conclusiones, es justamente la del doctor Nicolás Morales. Doctor, pues adelante, por favor, el micrófono y las cámaras son suyas. Muchas gracias, buenos días a todos. Pues bien, me toca hablarles de qué puede hacer el productor para asegurar o darle mayor certidumbre a su economía, darle sostenibilidad desde el punto de vista ambiental y social a sus unidades de producción. Y en ese sentido, pues necesitamos hacer una correcta gestión de riesgos. Permítanme comentarles primero, no avance aquí mi presentación. Les quiero comentar primero el papel que ha venido jugando la Universidad Autónoma de Chapingo acá en Zacatecas, a través del Centro Regional Universitarios Centro Norte, que así lo conocemos. Venimos haciendo pues actividades de docencia, de investigación, de servicio, pero en esta ocasión les quiero comentar en docencia, tenemos una licenciatura que se llama Ingeniería en Agricultura Sostenible, que tiene un modelo educativo interesante, le permite al estudiante irse formando a través de sus 4 años de licenciatura en distintas partes del país. Por ejemplo, puede egresar de bachillerato e iniciar en Oaxaca, su propedéutico, luego venirse a Zacatecas 2 años más y terminar en Morelia o en Guadalajara. Entonces, eso le permite tener una visión más amplia de las distintas realidades de la agricultura en el país. Y a diferencia de otras carreras que tiene Chapingo, que solo se concentran en un lugar, esta le ofrece ese panorama. Todo el contenido temático de la carrera, pues abona a que el estudiante tenga conocimiento y herramientas para saber o lograr los principios de la agricultura sostenible. FAO establece estos 5 principios de la agricultura, que van desde cómo debemos usar de mejor manera los recursos naturales y pues proteger los medios de vida de las personas hasta llegar a cuestiones de gobernanza y políticas públicas más eficaces. Entonces, esto es lo que hacemos en términos de docencia. Obviamente también hay investigación y hay vinculación con productores.
Entrando al tema de los riesgos, pues un riesgo se presenta cuando coincide una amenaza con una vulnerabilidad. Aquí tenemos un río, eventualmente en alguna época se va a desbordar, y si ahí tenemos una casa, pues está muy expuesta, es muy vulnerable a una crecida de ese río. Entonces, ¿esto por qué lo mencionamos? Bueno, porque en la agricultura tenemos que analizar muy bien todo esto. Tenemos que ver cada unidad de producción, a qué amenazas está expuesta, cuál es su grado de sensibilidad, y eso le va a dar pues una idea de los impactos negativos potenciales que puede tener. Con ello tendríamos que analizar cuál es la capacidad de respuesta, la capacidad de adaptarse, y la suma de todos esos elementos pues nos va a definir si tenemos una alta, media, baja vulnerabilidad. Y en la agricultura pues hay, o más bien en términos generales, se pueden clasificar los riesgos de acuerdo a su naturaleza en estas tres categorías. Los normales pues son aquellos que ocurren todos los años, el productor no falta que le falle el tractor, que se rompa una válvula del sistema de riego, etcétera. Pero esos son riesgos que los puede manejar con conocimiento, con tecnología, con prevención. Existen los riesgos comercializables, que ya son más de mayor peso, de mayor impacto, pero que pueden ser en un momento dado transferidos a otros. Eso es a través de acuerdos, de convenios, de comprar seguros contra catástrofes, por ejemplo, contra granizo, contra heladas, hacer agricultura por contrato, en fin, ese tipo de cosas, estás transfiriendo el riesgo hacia otros actores. Los riesgos catastróficos pues son son más esporádicos, se presentan con menor frecuencia, pero son muy de alto impacto, ¿no? Una sequía severa, y aquí en Zacatecas cada ciertos años ocurre eso, y ahí andan los productores pues vendiendo su ganado porque se les muere, ¿no? Entonces, bueno, eso en cuanto a la naturaleza y los riesgos. Pero en la agricultura hay riesgos en todas estas fases: producción, mercado, financieros, institucionales y personales. ¿Qué riesgos enfrenta el productor? Bueno, que la calidad y la cantidad de sus cosechas cambien. Y eso, los factores que influyen sobre eso, el clima, las plagas, las enfermedades, o un deficiente manejo que se tenga, ¿no? En el mercado, pues lo que más le pega al productor es la variabilidad de precios, ¿no? Y ahí entran cuestiones de cómo cambian los precios cuando salen las cosechas, cuando ya no hay cosecha, pues se vuelven a elevar, en fin, pero siempre al productor le toca la peor parte, ¿no? En el aspecto financiero, pues el problema del productor es que no tiene la liquidez para llevar a cabo sus procesos productivos, y ahí los factores determinantes pues pueden ser las tasas de interés, los esquemas de acceso al crédito, cómo se mueve la inflación, la devaluación, por ejemplo. Y en institucionales, pues tiene riesgos de que haya cambios en las políticas, en las normas, en las exigencias, y cada vez hay más exigencias de inocuidad. Las políticas de apoyo, el gobierno las cambia en un momento dado. Y en la cuestión personal, pues se puede enfermar, se puede accidentar. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes todo un panorama de los riesgos a los que se enfrenta año con año la producción agrícola. Y esto entendiéndola en su concepto amplio, incluyendo la producción agrícola, la pecuaria, la forestal, la acuícola. En todos esos aspectos, pues hay riesgos. ¿Qué estrategias tenemos? Pues es claro que hay riesgos, el productor lo sufre todos los años. ¿Qué estrategias tenemos? Si nos basamos en grandes categorías de estrategias, pues podemos prevenir, podemos mitigar o responder ya al problema que ya se haya dado. Si ligamos estas tres grandes categorías de estrategias con la naturaleza y los riesgos, normal, transferible o catastrófico, pues aquí tenemos algunas alternativas que se pueden implementar. Por ejemplo, si queremos prevenir la erosión, pues sería bueno tener barreras vivas, diversificar los cultivos, rotar cultivos, hacer todo un manejo agronómico que ya se fue muy conocido de cómo prevenir o disminuir la erosión. Entonces, bueno, aquí tienen ustedes un panorama y escueto del tipo de estrategias que se pueden ir haciendo. Siguiendo con esta cuestión, ¿quién le toca hacer cada cosa? Bueno, si queremos prevenir, al productor le tocará hacer ciertas cosas, al mercado nos ofrece otras herramientas, el gobierno mismo debe apoyar cómo hacer una buena gestión de riesgos en la agricultura, porque ya decíamos, son a veces fenómenos incontrolables.
Si queremos mitigar, bueno, pues aquí tienen ustedes algunas ideas o algunas cosas que se han venido aplicando para lograr mitigar los impactos de los fenómenos o de los riesgos que tenemos, de las amenazas a las que están expuestas las unidades de producción. Si ya es respuesta, ya pegó el problema, pues vino una sequía, no hubo cosecha, por ejemplo, o llovió de más y se perdió la cosecha o se granizó, pues el productor, ¿qué hace? Pues pide prestado a sus familiares, al hijo, pues que le mande remesas, o termina por vender la vaca, en fin, son cosas que le permiten de algún modo reaccionar, adaptarse o responder a una situación crítica que haya tenido en su proceso productivo. Les decía que en la carrera de ingeniería en agricultura sostenible nosotros tenemos alumnos de distintas partes del país. La mayoría son de las Huastecas Potosinas, pero también tenemos de Oaxaca, de Nayarit, de Aguascalientes y aquí Zacatecas. Y entonces aquí les muestro brevemente un estudio de vulnerabilidad que hizo una de nuestras alumnas en Oaxaca, una zona lluviosa. Ellos producen en su familia miel. Y bueno, ¿a qué amenazas están expuestos? Pues ella planteaba el clima, enfermedades que atacan a los apiarios y también la variación de precios de la miel en el mercado. La sensibilidad, bueno, aquí se menciona. ¿A qué impactos negativos se está expuesto? Derrumbes, se pierden las colmenas, hay competencia de otros endulzantes. Y su capacidad de adaptación, pues desconocimiento en los productores, les falta más asistencia técnica, desorganizados, venden a granel o como materia prima. Entonces, todo eso nos llevaba a una alta vulnerabilidad. Algo similar hicimos aquí en Zacatecas, en el sentido de ver cuáles son los problemas a los que se enfrentan los productores de chile. Aquí me está fallando. Y lo hicimos en una comunidad aquí, cercana a Lampotal, y veíamos, platicando con los productores, qué observaban en todos estos fases, desde la producción hasta la cuestión institucional. Y bueno, ahí ven ustedes algunas de las frases más importantes, pero ya construyendo el modelo de vulnerabilidad, ¿a qué amenazas están expuestos? Pues a lluvias tardías, en general a temporales erráticos, fuertes vientos, la erosión eólica es importante, plagas y enfermedades que atacan al chile y las variaciones de mercado también, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad que tienen las unidades de producción en términos generales? Pues como ya se ha desforestado tanto, ya no hay ni un mezquite siquiera para sentarse allí a comer en la parcela. Entonces tenemos paisajes muy descubiertos, no hay nada que detenga el aire. Los suelos mismos con muchas partes del año están totalmente descubiertos, no tienen cobertura vegetal y bueno, eso propicia la erosión, ¿no? Hay bajo contenido de materia orgánica, entonces de tal manera que si de por sí las lluvias son escasas y el suelo no tiene capacidad de retener humedad, pues esa es una debilidad, son zonas muy sensibles a los daños. ¿A qué daños? Pues que se degrade el suelo, se erosione, los mantos acuíferos se van abatiendo y en suma pues baja productividad, ¿no? ¿Qué capacidad de adaptación se tiene? Bueno, por un lado hay cierto desconocimiento técnico, aunque también ya hay también el productor dice, bueno, yo sí sé qué tendríamos que hacer, pero nos falta el dinero, nos falta el financiamiento. Entonces ahí no es posible reaccionar o adaptarse o prevenir los riesgos a los que se está expuesto. El seguir actuando de manera individual, pues eso también es un problema. La venta de materias primas, la escasez de mano de obra por el hecho de la migración que está muy fuerte aquí en Zacatecas. Y quizás algo que mejora su capacidad de adaptación son las remesas que reciben. De hecho, eso es lo que le permite al productor subsidiar, o llamémosle así, o financiar sus procesos productivos. Entonces, bueno, dependiendo de cómo se combinen todos esos elementos, ya cada agricultor en su unidad de producción puede valorar en qué tan vulnerable es y cuáles son los factores que le van a pegar o le están pegando.
Entonces, decíamos, trabajando ahí con los productores, ¿qué tenemos que hacer para que la producción de chile sea sostenible? Zacatecas es el principal productor de chile seco a nivel nacional, y la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a poder sostener? Es decir, ¿hasta cuándo va a seguir siendo líder? Bueno, tendríamos que diseñar sistemas de producción que no solo se preocupen por manejar el agua, las plagas, la fertilidad, sino que también tenemos que resolver las cuestiones de financiamiento, la cuestión de agregación de valor, la comercialización, buscar estrategias para adaptarnos al cambio climático. El cambio climático pues está dando, se sigue dando, y todo ello pues hacer una adecuada gestión de riesgos. Es decir, los agrónomos, además de saber cómo sembrar adecuadamente o agregar materia orgánica, lombricompostas, también tenemos que entrarle a estos otros aspectos de la economía y la cuestión social. Es decir, la agricultura sostenible también exige en su dimensión social, pues que abone o que ayude, por ejemplo, a indicadores sociales, que la mujer se incorpore, que los jóvenes, que tengamos alimentos saludables, en fin, ¿no? Que haya una mejor distribución del ingreso. Todo eso se requiere para decir, tenemos o estamos haciendo una agricultura sostenible. Es decir, hacer labranza de conservación o manejo agroecológico de plagas, por ejemplo, es indispensable, pero no suficiente para que logremos la sostenibilidad en las tres dimensiones, tanto en lo ambiental, en lo económico, como en lo social. Entonces, como ven, cada uno de estos bloques que hay aquí se pudieran detallar ya, digamos, bueno, y todo ese rollo, ¿cómo lo concretamos? Bueno, el productor y la asistencia técnica, los ingenieros, se tienen que sentar y diseñar qué hacer para el manejo de agua. Vamos a meter acolchado, vamos a meter pileteo, en fin, una serie de prácticas. Y así para cada una de estas elementos de un sistema de producción bajo agricultura sostenible, tendríamos que tener. En este caso de esa comunidad, una queja era el financiamiento. No tenemos financiamiento. Entonces, bueno, ya decíamos, una propuesta que se les hacía, que por qué no desarrollaban un esquema de ahorro y crédito propio en la comunidad y tener mayor diversificación productiva para que sus ingresos fueran en distintas épocas del año. Y el ejemplo ya nos lo dijeron los colegas de Agroservicios, el Palmar. Ellos ya tienen su propia línea de crédito. Es decir, sí se puede hacer. La resistencia está en que la gente rompa la apatía, que tenga la capacidad para sentarse y tomar acuerdos, pero que se puede, hay ejemplos, y por eso también nos interesó mucho la propuesta de la ponencia del ingeniero Ibáñez. Entonces, creo que esos ejemplos los deben conocer más productores en Zacatecas para que se animen a adoptar sistemas de producción más integrales y que les ayuden a resolver más su problemática. ¿Qué otra cosa creo que nos hace falta? Ir midiendo indicadores de sostenibilidad. Vamos a pensar que ya estamos haciendo lo correcto en labranza, en plagas, en darle valor agregado a nuestros productos, etcétera. Pero es importante que midamos cómo va evolucionando la unidad de producción en sus propiedades físicas, químicas, biológicas, la biodiversidad, cómo la vamos aumentando, mejorando, empeorando, cómo vamos manejando de manera racional los químicos y los biológicos. En fin, yo creo que el productor y el técnico asesor ya deberíamos tener la costumbre todos los años en bitácora ir analizando indicadores de este tipo, obviamente tomando muestras de suelo, mandar al laboratorio o simplemente con observaciones de campo. En la dimensión económica, ¿qué indicadores sería bueno ir anotando? Bueno, sí estamos logrando que el propio productor produzca sus vegetales, sus cereales, la proteína que requiere, o cada vez depende más del supermercado, cada vez tiene que ir a comprar hasta los tomates. Entonces, eso sería, si logramos depender, que cada familia tenga una autosuficiencia alimentaria, obviamente pensando que sus excedentes los comercialice, pues sería un indicador de que vamos avanzando en la sostenibilidad. Igual, si sus rendimientos y sus ingresos netos van en aumento, también sería. En cuanto a la dimensión social, bueno, habría que analizar si la agricultura, como se esté practicando,
da para que la persona viva dignamente, que tenga vivienda, educación, acceso a la educación, en fin, y a la salud. ¿Cómo avanza la inclusión de las mujeres, el conocimiento, las capacidades de la gente? ¿Y cómo se va dando el relevo generacional? Ya alguien lo mencionaba, nuestros productores cada vez son más adultos y requerimos ahí pues renovar la gente del campo para que esté más abierta a adoptar nuevos enfoques, nuevas tecnologías. En alguna de las sesiones anteriores del seminario se decía, habría que dejar de apoyar al productor que no se comprometa con la sostenibilidad. ¿Cómo podríamos evaluar que sí está comprometido con la sostenibilidad? Pues que mostrara datos. Miren, mi suelo antes tenía tanto en materia orgánica y ya con el manejo que le he venido dando, ya lo elevé a tanto. Pues eso pudiera ser, es una idea que habrá que madurar. Pero de que requerimos pues evaluar los avances en sostenibilidad, creo que es necesario. Entonces, bueno, ¿qué instrumentos tenemos para la gestión de riesgos? Con esto termino, de hecho. Bueno, el productor tiene que hacer su propio papel, tomar su propio papel, ser más proactivo, diseñar sus estrategias. Y ya decía yo, el ejemplo de Agroservicios del Palmar es un buen ejemplo. Ellos están diseñando, están proponiendo, se están organizando, están buscando sus esquemas para resolver el problema de financiamiento, de abasto de insumos, de comercialización, en fin. Entonces, lo puede hacer el productor. El gobierno también le toca, por supuesto, su parte, a ayudar a esta gestión de riesgos a los que se enfrenta la agricultura. Y aquí se mencionan algunos elementos. Y el sector privado, el mercado, es decir, también allí debemos tener acceso a instrumentos que nos permitan transferir el riesgo que tiene el productor. Y bueno, hay varios esquemas que se pueden usar y aquí se mencionan algunos, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos falta por hacer? Pues ser más integrales en el enfoque de la agricultura sostenible, no solo lo agrotécnico, sino también la cuestión económica y social. Y bueno, en este caso pusimos énfasis en la cuestión de los riesgos. Entonces, bueno, por su atención, muchas gracias y pues quedo a la orden. Muchas gracias, doctor Nicolás Morales. Pues ahí está los datos del doctor, su correo electrónico, por si quisiera alguien hacerle llegar algún cuestionamiento de forma particular. Bueno, pues ahí está sus datos, y si no, estamos leyéndolos aquí a través del chat de Zoom y de las distintas redes sociales de donde se está haciendo la transmisión de este seminario. Y tenemos ya una pregunta. El doctor Morales dice, uno de los aportes de este seminario fue el ordenamiento de conocimiento sobre factores que inciden en la sostenibilidad. ¿Cuál será el tema del seminario siguiente? Dispersión de acciones institucionales, uso eficiente del agua en los próximos 30 años. Pues ya parece ser que sí hay interés en un siguiente seminario, y quién mejor que para responder esto que usted, doctor Morales. Adelante. Sí, en realidad todo el equipo organizador de este seminario ya hemos comentado así rápidamente la conveniencia de que la próxima semana empecemos a organizar el siguiente. Las temáticas en específico no están definidas, pero nos gustaría, bueno, un resultado que queremos de este seminario es como que ir consolidando una red de innovación donde participen más instituciones. En este primer seminario, pues se nos quedó atrás algunas instituciones, algunos colegas que pueden hacer aportaciones importantes, que habrá que incluirlos para el siguiente. Y yo creo que juntos vamos a definir en el futuro las temáticas del próximo seminario. Ya va a ser al próximo año, pero sí queremos empezarlo a organizar desde ya en el corto tiempo. Nos tomaremos un descanso porque ha sido intenso el trabajo de este mes, pero sí, estamos muy motivados y invitando a que más instituciones y personas se sumen a definir el siguiente seminario. Es lo que podría comentar. Muchas gracias, doctor Morales. Y justamente esa es una de las preguntas que nos están formulando, es fuera de este seminario y para darle continuidad a los trabajos, alianzas, vinculaciones que se desarrollaron a partir de este encuentro académico, ¿qué hay dentro de una, para formar una red o una red de
colaboradores desde el ámbito académico, gubernamental, de otras organizaciones, para darle continuidad a los temas abordados en este seminario. Sí, miren, yo creo que las instituciones que hemos estado participando en esta organización, el CIMIR, Chapingo, las Universidades Benito Juárez, en fin, todos los que se han mencionado en cada una de estas sesiones del seminario, pues como que estamos en la disposición de ir conformando esa red. En esta ocasión, el gobierno del estado, por la coyuntura de que cambio de gobierno, pues no estuvo participando tanto, pero pues tenemos la expectativa que justamente aprovechando que es un gobierno que va a iniciar su política, se sume, de hecho ellos lo han manifestado, estarían puestos también para hacer alianza con para el esfuerzo del siguiente seminario y otros más. O sea, yo creo que aquí la idea es mantener esto como un foro de compartir conocimientos todos los años. Digo, la agricultura en Zacatecas esperemos que dure siempre, aunque nosotros nos vayamos por antigüedad, pero yo creo que sí podemos ir sumando a todas las instituciones. Pues ahí está esto. Muchas gracias, doctor Morales, por esta participación, por esta ponencia. Y vamos a escuchar ahora pues las conclusiones. Si les parece bien, vamos a escuchar las conclusiones de esta mesa de análisis. Y pues estas las vamos a escuchar precisamente en voz de también uno de los de las personas que ha estado participando muy, muy, muy de cerca en la organización de este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas. Y pues toca entonces el turno del maestro Lorenzo Trejo Hernández, a quien le cedo la palabra. Maestro, adelante, por favor. Sí, muy buenos días a todos. Me permitiré compartir la pantalla. Entonces, después de escuchar, sí se ve, ¿verdad? Sí, maestro, sí lo vemos. Yo no los veo. Sí, logramos ver su pantalla y sí lo escuchamos, el maestro. Adelante, por favor. Pues después de haber escuchado las 3-4 intervenciones anteriores, siempre es difícil, la conferencia magistral y todo, hacer una mesa de conclusiones, y un poco la complejidad se da porque vamos a tener en el siguiente tema pues las conclusiones de las 5 mesas, ¿no? Por lo tanto, me voy a ir muy rápido. Sobre el sistema agroalimentario desde la economía social que nos dio el doctor Montenegro, del ICA, quien manda un saludo, nos menciona que la agricultura como un motor de desarrollo en toda Latinoamérica, como una participación de indicadores de crecimiento y productividad. También nos menciona el sector agroalimentario debe evolucionar a una agricultura eficiente, sostenible y con valor. El valor, acuérdense que estamos en una mesa de socioeconomía, ¿no? Nos plantea que los modelos de desarrollo y los sistemas agroalimentarios, como la inclusión, las políticas públicas, la alimentación saludable y el cuidado ambiental, debemos tener el foco de atención en ellos, ¿no? Nuevamente sale el tema de territorio, ahora vinculado con una economía social como instrumentos de desarrollo, teniendo un emprendimiento, la democracia participativa, concepto que no habíamos escuchado en las anteriores mesas, el desarrollo humano, que también se tiene ahí, y una productividad, sí, pero con equidad social. El tema nuevamente se enfoca en economía social como un modelo emergente dentro de la Agenda 2030. Desde la primera mesa se viene manejando esta Agenda 2030. Bueno, con el fin pues, de poner fin a la pobreza, pero cuidando el ambiente y metiendo el concepto de desarrollo social.
Nos menciona también que hay que reconsiderar la agricultura y los sistemas agroalimentarios. Este es un concepto que también por primera vez lo estamos abordando en este foro. Entonces, me pareció muy, muy, muy interesante esa revalorización de la agricultura a partir de la economía, economías locales, del comercio internacional y la solución. Más o menos a grandes rasgos es lo que se puede concluir de la presentación del doctor Montenegro. Dentro de la gestión de riesgos para una agricultura sostenible, pues tenemos una estrategia general donde vemos previsión, mitigación y respuesta en cada uno de los riesgos. Nos mencionan dos ejemplos como modelos de vulnerabilidad de riesgos en miel en Chile, ¿no? Desde un punto de vista de investigación académico, obviamente también en la praxis de ahí de los alumnos de la maestría o de la carrera de agricultura sostenible que tenemos aquí, o bueno, que se tiene aquí el Crucen en Chapingo. Lo abordan a partir de un diagnóstico, pero como un sistema de producción sostenible con impacto social y insertando nuevos sectores productivos, ¿no? Para mayores ingresos y una mejor calidad de vida. Con el análisis de esos componentes del proyecto productivo, que era el enfoque que se tenía de antaño, se puede evaluar la sostenibilidad del proyecto productivo considerando las distintas dimensiones presentes, como son la ecología, la economía y lo social. Fíjense que la mesa nos daba un poco de estas dos, la conjunción de estas dos palabras, una economía social y solidaria. El tema de la organización de productores, ahí se hizo énfasis de la demanda de financiamiento, sale el tema de asesoría y acompañamiento, yo creo que no solo a las organizaciones, sino a toda la población en general, ¿no? Y destaca la importancia de eso, de la asociación de productores, para tener acceso a crédito y financiamiento, a la capacitación y asistencia técnica continua, ya en otro, con el enfoque de agricultura sostenible, las alianzas, la comercialización, fertilización y esquemas de protección, pues tanto a la agricultura como a los suelos y los recursos naturales, ¿no? Aborda el tema de abastecimiento de insumos y comercialización de productos y semillas, y así como el eficiencia en el manejo de esos recursos naturales, obviamente con una transferencia de tecnología, ahí en el sentir de la exposición, esa transferencia de tecnología, no la transferencia de tecnología tradicional, sino ya con un enfoque de agricultura sostenible. En perspectiva, los compañeros mostraron los de transferencia de tecnología y agricultura sostenible, la reducción de uso de agroquímicos, el manejo agroecológico de plagas y esquemas productivos integrales. Aquí esto, si lo agarramos con el término que utilizó el doctor Montenegro, ¿cuál es ese valor? Y bueno, no solo es un valor económico, sino hay distintos enfoques de ese mismo valor. Y el crédito, siempre es importante el financiamiento, el crédito, siempre y cuando vaya acompañado de una asistencia técnica y capacitación integral. Y ahora integral y sostenible, ¿no? Le podríamos agregar ahí el tema, compañero. Dentro de la colaboración institucional para el desarrollo rural sostenible, la doctora Bey pues nos hace trabajar en redes, identificar a partir de la identificación de gestores sistémicos del desarrollo rural en Zacatecas, y toca el tema de la colaboración interinstitucional. Aquí me permito yo hacer un comentario que no escribí, también intrainstitucional. Y pongo dos ejemplos. La SADER tiene muchísimos organismos desconcentrados, con NASA, con la pesca, el SNICS, SENACICA, Inca Rural, Colegio de Posgraduados, Chapingo, LINIFAP, en fin, etcétera, etcétera. Pero todos debíamos de trabajar en una misma visión, en un mismo sendero, en un mismo camino, pero muchas veces por la operatividad no nos da. CONAFOR, digo, SEMARNAT, otra parte,
Semarnat, CONAFOR, las zonas protegidas, CONAVIO, todos también debían estar. Esto como dos ejemplos. Entonces, debe ser una colaboración interinstitucional, sí, pero también intrainstitucional. Nos habló de redes de colaboración a través del análisis a través de Lucinet, una metodología muy buena para ver los nodos y las fuerzas, interrelaciones. Y ella nos menciona que hay que fortalecer los vínculos con productores. Muy pocas veces ese análisis se hace o lo separamos o analizamos productores o analizamos instituciones. Es una buena propuesta que hay que hacer, entrelazar o enredarnos en términos de red con las instituciones, ¿no? Nos menciona que nos permite impulsar la cooperación institucional, además de promover la coordinación interinstitucional local y regional. Eso, si nos regresamos a la mesa anterior, de hace 8 días, pues nos da el tema la definición territorial. Además, la vinculación científica y tecnológica de las instituciones hacia productores, acabo de mencionar, ahí está el colegio, está Chapingo, y también todo el esquema de instituciones educativas, como los tecnológicos regionales de aquí a nivel estado, ¿no? Entonces, creo que sí se aborda esa colaboración institucional, lo aborda a través de un estudio, y bueno, ya pasaron ahí la liga, había que ver qué más podemos. ¿Qué encuentro yo como coincidencias? Vemos que hablamos de modelos de desarrollo alternativos desde la economía social, la territorialidad y el desarrollo sostenible. Y les comento, desde el primero, vemos aquí una confluencia en esas metas de la Agenda 2030. Vemos un tema de productividad con inclusión y sostenibilidad, vemos el desarrollo humano y social y la preservación del medio ambiente. Vemos también las coincidencias en la importancia de los sistemas agroalimentarios en esa sostenibilidad y desarrollo de las sociedades. Vemos también a los productores como personas, como el eje y fin de las acciones concertadas desde las políticas públicas y la acción interinstitucional, un enfoque que cambia, avanza más bien de dejar no solo lo productivo, ¿no? Vemos una necesidad de generación de conocimiento y su adecuada transmisión a los actores productivos y un poco casi concluyendo que la economía social busca un equilibrio entre la generación del bienestar colectivo por medio de esa rentabilidad económica. Eso encuentro yo como coincidencias y me atreví en una sola frase de toda esta diapositiva a realizar una conclusión general. Entonces encontramos un estado crítico por diversos factores socioeconómicos, culturales y climáticos que nos obligan a desarrollarnos en un entorno integral con una visión ampliamente innovadora que asegure la autosuficiencia alimentaria, donde la economía social es una necesidad de aplicación territorial donde desarrollen sistemas agroalimentarios sostenibles e inclusivos, según las necesidades específicas para la reactivación territorial y para mejorar la calidad de vida y promover la igualdad de la ciudadanía y reducir el impacto en los procesos de desruralización, desculturalización, generando la disminución de la migración hacia las grandes ciudades. Es muy aventurado, pero es algo que percibí yo dentro de estas 4 presentaciones del día de hoy en la mesa de socioeconomía, concluyendo en la economía social y solidaria para una agricultura sostenible. Muchas gracias. Maestro Lorenzo Trejo, muchas gracias a usted por esta sinopsis y esta síntesis de estas ponencias desarrolladas el día de hoy. Vamos a escuchar ahora las conclusiones generales del seminario en voz del ingeniero Guillermo Libreros, jefe de programa en la representación de la SADER en Zacatecas. Ingeniero Guillermo Libreros, los micrófonos, la cámara son todos suyos. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Es un placer y una satisfacción formar parte del grupo organizador de este seminario. Vamos a tratar de
ver las conclusiones generales del mismo, donde se refleja el trabajo de del grupo, donde se refleja la excelente participación que hemos tenido de gente que nos ha acompañado de varios estados de la República. Y allende las fronteras identificamos en algunas transmisiones compañeros de Perú, de Ecuador, de Colombia, y esto nos da mucho gusto, pues, porque finalmente es una transferencia de conocimientos que pretende mejorar la sustentabilidad de la producción agropecuaria y un tanto más la seguridad alimentaria de todos los países. Bien, el Seminario de Agricultura Sostenible en Zacatecas partió de dos preguntas. ¿Qué estamos haciendo y qué falta por hacer? Para esto se llevaron a cabo 5 sesiones de trabajo en donde se llevó a cabo el análisis en 4 mesas y se presentó en una de las sesiones los recorridos de campo, que fueron 5 a lo largo del territorio del estado. Las mesas que se trabajaron fue la del medio ambiente, agrotecnología, desarrollo territorial, y el día de hoy estamos cerrando con la socioeconómica. Los recorridos de campo se trabajaron en el proyecto de aguas firmes que se lleva a cabo en el centro del estado con una participación público-privada, con la presencia del grupo modelo, con la presencia del grupo de apoyo internacional de Alemania. Luego se hizo un trabajo en parcelas demostrativas que tiene la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García en Pánfilo Natera. También vimos en el municipio de Sombrerete los trabajos que se están haciendo en acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar que tiene el gobierno federal. En el cañón de Tlaltenango vimos la validación de variedades de maíz que lleva a cabo el CEBETA 137. Y finalmente en el municipio de Miguel Auza, de la mano de Agroservicios del Palmar, vimos la presentación de variedades de frijol y de algunos cereales. ¿Sí? Los trabajos del seminario fueron transmitidos mediante videoconferencias vía Zoom para la gente que se inscribió en el mismo seminario y para el público en general a través de las plataformas de Facebook y de YouTube. Con la pregunta ¿qué estamos haciendo? Los ponentes que participaron en las diferentes sesiones dieron cuenta de lo que se viene trabajando. Primero citamos los trabajos que hace la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de la representación estatal en el estado de Zacatecas, donde encontramos el desarrollo de planes de ordenamiento territorial a partir del territorio que tienen los 8 distritos, trabajos de agricultura ecológica en una transición hacia este modelo con el respaldo del programa Producción para el Bienestar. Uno de los grandes objetivos que tiene el Programa Sectorial de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural es la autosuficiencia alimentaria. Sobre eso está trabajando y el Programa de Producción para el Bienestar es estratégico para lograrlo. El establecimiento de módulos de intercambio tecnológico y finalmente la posibilidad de tener acceso a financiamiento con recursos gubernamentales a través de la Financiera Nacional con el respaldo del FIRA. También conocimos que el INCA Rural tiene programas de capacitación y certificación de técnicos, que se trabaja en materias de asistencia técnica y transferencia de tecnología. ¿Sí? Vimos el trabajo que vienen desarrollando las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, la unidad que tenemos en el estado de Zacatecas, en el municipio de Pánfilo Natera, donde se hace una formación del capital humano con conocimientos de producción agroecológica y diversificación productiva, preparando a la gente, muchos de ellos productores ya hoy día agropecuarios, en este nuevo concepto que pretendemos impulsar hacia una agricultura sustentable para lograr la sostenibilidad.
En el CEBETA 137 tenemos la formación de técnicos agrícolas con una orientación en agricultura de conservación que atienden la recuperación de suelos ácidos, que es un problema que se tiene en aquella región, temas de fertilización y la validación de variedades de maíz, entre otros conocimientos con el que salen los muchachos para enfrentar el mercado laboral. Todas estas acciones son respaldadas con recursos del gobierno federal. Y finalmente, otra instancia que tiene recursos del gobierno federal es la Universidad Autónoma de Chapingo, que es una universidad que tiene planes interesantes de investigación, de docencia y de servicio vinculando la parte académica con el desarrollo agropecuario del estado de Zacatecas a través del campus que tiene aquí en el estado. ¿Sí? Y el desarrollo en esta misma universidad de una carrera con el nombre de Ingeniería en Agricultura Sostenible. También conocimos y aquí agradecemos todo el respaldo que hemos tenido para el desarrollo de este seminario al equipo del CIMIT, que hemos estado usando sus plataformas. El CIMIT es una organización internacional que también tiene recursos del gobierno federal y que se aboca a temas de agricultura de conservación. Están desarrollando o forman parte del proyecto de aguas firmes en el estado de Zacatecas, que está buscando el uso eficiente del agua y lograr la asociación público-privada en la conservación de este recurso. En este proyecto también participa la Agencia Alemana de Cooperación Internacional, GIS por sus siglas, y otra actividad importantísima que desarrolla el CIMIT es la certificación de técnicos en agricultura sustentable. Recientemente tuvimos la oportunidad de ser invitados a la graduación de un grupo importante de técnicos en el ámbito nacional. ¿Sí? Finalmente, en el estado de Zacatecas hay diferentes despachos de profesionistas, entre los que destacan Agrocime, Agroservicios El Palmar, el MISI de Sombrerete, que impulsan acciones y actividades ya en campo, ya como algo tangible en materia de diversificación productiva con cultivos alternos, el establecimiento de nuevas variedades que están mejor adaptadas a las condiciones climáticas del estado, materiales de ciclo corto que nos permiten aprovechar las pocas precipitaciones que tenemos en la entidad, prácticas de agricultura sostenible. Y algo muy importante que vimos en alguna de las ponencias, el desarrollo de granjas integrales que tienen actividades agrícolas, actividades pecuarias y actividades acuícolas, dando un reciclaje de todos los productos y subproductos que tiene cada uno de estos subsectores. Eso es muy, muy importante. Sí, y finalmente conocimos de una experiencia que se tuvo en el centro del estado, que es el proyecto ProTierras, que tiene un enfoque de microcuencas que permitió el manejo sostenible de la tierra con acciones concretas en lo forestal, en lo ganadero y en lo agrícola, conservando el suelo y el agua. Una experiencia que estuvo acompañada por la FAO y que dejó bastante conocimiento que puede ser replicado en otras regiones del estado. ¿Sí? Ahora vamos a ver los temas que se vieron en la primera mesa, que es la del medio ambiente. En esta mesa se analizaron características que tenemos en el estado de Zacatecas en términos de clima. Vimos una presentación del tema forestal y aquí lo que se planteó fue que es importante hacer una restauración forestal en los territorios del estado de Zacatecas. Recuperar la aptitud productiva de los ecosistemas. De pronto hay tierras abiertas al cultivo que no es esa su aptitud productiva, entonces regresarla o bien a los agostaderos o bien a la actividad forestal, que esto nos permite conservar de mejor manera sus recursos naturales. Sí, es importante el fortalecimiento de las cadenas de valor y las alianzas público-privadas en materia forestal, y yo aquí ampliaría estas alianzas a los tres subsectores, tanto en la parte forestal como en la parte pecuaria y por supuesto también en la agrícola. Al final de cuentas, todos de conjunto debemos sumarnos a este fortalecimiento de las cadenas de valor. Y en la parte forestal es importante fortalecer las actividades recreativas y los servicios ecosistémicos.
en el tema del agua, que fue una ponencia muy interesante. Se vio la necesidad de actualizar el marco normativo que regula la extracción, el almacenamiento y el uso del agua, un registro muy confiable de concesiones del uso del agua. Se recomendó el manejo integrado de cuencas, sistemas de producción agropecuaria con una reducción de la huella hídrica, es decir, aprovechar de mejor manera el agua en el sector agropecuario, el uso de tecnología digital para el diseño de planes de ordenamiento territorial, que esto nos permita hacer estrategias para cuidar el medio ambiente, fomentar una agricultura con responsabilidad social y prácticas sustentables, para que realmente, y lo veíamos en las ponencias anteriores en este mismo día, para que la agricultura o para que el campo sea parte de la solución a todos estos problemas y no en sí el problema como tal. Creo que tenemos muchos elementos para lograr que el sector agropecuario se constituya como parte de la solución a todas las situaciones que estamos enfrentando por el cambio climático y el deterioro de los recursos naturales. En la mesa de agrotecnología se analizó factores que limitan la producción agropecuaria en el estado, la erosión de suelos, problemas de variedades que no se adaptan a las condiciones de clima, baja rentabilidad, descapitalización de los productores. Y aquí los ponentes recomendaron transitar hacia sistemas de producción agroecológicos como una estrategia para conservar los recursos, mejorar la productividad y alcanzar una mayor rentabilidad económica. Es importante la formación de capital humano con el enfoque agroecológico y multiplicar las escuelas de campo para que este conocimiento llegue a un mayor número de productores y se pueda ir dando un proceso de adopción de la tecnología. Es importante generalizar la agricultura de conservación con mejores prácticas en los temas de mecanización, de diversificación productiva, cultivos de ciclo corto, arreglos topológicos diferentes y un manejo integral de plagas y enfermedades. También veíamos la importancia de promover las redes de innovación, se comentó también en el día de hoy, conformadas por investigadores, productores, proveedores y demás participantes de las cadenas productivas. Es necesario entender el medio rural como un ente pluriactivo y multifuncional, de tal suerte que en esta multifuncionalidad la agricultura es importante que se difunda el concepto de las granjas integrales, y en esta multifuncionalidad no solo es actividades económicas en la parte agrícola, pecuaria o acuícola, hay otras actividades de agregación de valor, de transformación de la producción primaria que también es importante retomar. En la parte de agricultura protegida, se recomienda definir adecuadamente el modelo de negocios para que nos aseguremos de tener un mercado seguro, porque de pronto se hacen inversiones fuertes en agricultura protegida y dejamos desprotegido a quién le vamos a vender. Después vimos el tema de desarrollo territorial. Aquí es muy importante retomar la idea de que el progreso debe fomentarse desde lo local, y esto nos hace que los principales interesados en el desarrollo territorial deben ser los propios productores, los propios usufructuarios de las unidades de producción agrícolas, pecuarias y acuícolas, acompañados por el primer orden de gobierno que está más cerca de ellos, que es el municipio. ¿Sí? En esta mesa se vio la necesidad de evaluar la vulnerabilidad de las unidades de producción y de los territorios para diseñar capacidades que permitan dar una respuesta a los retos que plantea el cambio climático. ¿Sí? El cambio climático no es algo a futuro, es algo que ya estamos viviendo todos, en todos los territorios, en todas las regiones, y tenemos que tener la capacidad de generar estas respuestas que nos permitan aprovechar las condiciones nuevas que se tienen. ¿Sí? Se requiere hacer evaluaciones agroecológicas para desarrollar actividades productivas que sean más amigables con el medio ambiente y que nos permitan preservar los recursos. ¿Sí? También es importante hacer análisis de las tendencias en los territorios en una geoprospectiva para llegar a decisiones de gestión del territorio, disminuyendo su vulnerabilidad y aumentando la resiliencia de los ecosistemas, las comunidades
y las personas para lograr un desarrollo integral de los territorios, pero también de quienes viven en esos territorios. Es importante el rescate de la biodiversidad en términos de la flora y de la fauna como una estrategia para mejorar la capacidad de respuesta de los ecosistemas. Promover el uso de las herramientas, de la herramienta planes de ordenamiento territorial para que desde los municipios se impulsen proyectos estratégicos de desarrollo en un marco de políticas multisectoriales. La inversión en temas de infraestructura para cosechar y conducir el agua, tecnificar al 100% el riego en las parcelas agrícolas, implementar la rotación de cultivos y aplicar un enfoque de manejo integrado de cuencas para recargar los acuíferos, son actividades insoslayables que se deben seguir haciendo y fortalecer de manera inmediata. Construir infraestructura para la agregación de valor y la transformación de la producción primaria es importante y para esto se debe fortalecer el uso de las energías limpias como es la solar y la eólica. Así como lo veíamos también hace unos minutos, el desarrollo de circuitos cortos de comercialización fortalece las economías regionales y es algo para realizar. Y en los recorridos de campo se presentaron los trabajos en las 5 regiones que veíamos hace un momento y aquí, derivado de estos recorridos de campo, se identifica la necesidad de incrementar la capacitación a los técnicos y productores en prácticas que permitan recuperar la calidad y la fertilidad de los suelos. Esto implica mejorar las condiciones físicas, químicas y biológicas de las parcelas agrícolas. Es importante continuar con el proceso de capacitación y la certificación de los técnicos, como veíamos hace un momento de los trabajos que está haciendo CIMIT, con este enfoque de sostenibilidad para que manejen una agricultura de conservación, una agricultura orgánica, una agricultura regenerativa o permacultura, entre otras de las modalidades conceptuales que tenemos para preservar nuestros recursos naturales. Se recomienda un método de trabajo que permita transitar de la agricultura convencional que estamos practicando hoy día hacia una sostenible mediante las etapas de diagnóstico que también veíamos hace rato, un diagnóstico en la parte biofísica, en la parte económica y en la parte social del entorno y de las unidades de producción. Es importante estos diagnósticos a partir de las unidades de producción para revisar la posibilidad de incorporar cultivos alternativos, diseñar sistemas de producción sostenibles que tengan bien establecidas y definidas sus consideraciones tecnológicas, económicas y organizativas. ¿Sí? Es importante poner en práctica nuevos sistemas de producción en parcelas demostrativas que después puedan escalarse a toda la unidad de producción y para esto es fundamental que se lleve un seguimiento de los resultados y del impacto productivo y económico, porque de la manera en la que se muestren estos trabajos hacia más productores, podemos ir sumando más gentes a estas actividades. Los trabajos de campo son fundamentales para hacer esta transferencia de tecnología y para buscar que más productores vayan adoptándola. Finalmente, en la mesa de hoy, la socioeconomía acaba de presentar con mucha claridad y precisión las conclusiones del maestro Lorenzo. Yo me limitaría a señalar que se requiere impulsar los esquemas de economía social para lograr una mejor distribución de las rentas económicas. Es importante la organización de los productores, ya lo veíamos en la ponencia del ingeniero José Luis Ibáñez, para que desarrollen sus propias líneas de crédito, adquisición de insumos por mayoreo y consolidar su oferta para mejorar los procesos de comercialización. ¿Sí? Asimismo, se requiere generar mecanismos de coordinación y redes de colaboración, lo veíamos en la presentación de la doctora Bey, entre las instituciones enfocadas al desarrollo rural en Zacatecas, entre ellas las de investigación, el gobierno, organizaciones de productores, proveedores de insumos, proveedores de servicios financieros y organismos internacionales, para que actúen de manera efectiva sobre el desarrollo rural sustentable y fomentar el uso de instrumentos de mercado para gestionar los riesgos a los que está expuesta la agricultura y con ello la economía de las unidades de producción, como bien lo señalaba el doctor Nicolás Morales. Con estos comentarios tratamos de hacer un apretado resumen del trabajo de 5 sesiones.
El comité organizador agradece a todos ustedes, los ponentes y los que nos acompañaron, ya sea a través de la plataforma de Zoom o ya sea siguiéndonos en YouTube o en Facebook, y comentarles que todas las ponencias, todos los trabajos van a estar disponibles con la autorización y el permiso de quienes las pusieron. Con esto termino mi intervención. Agradezco mucho su atención y les deseo un buen día. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Libreros, por estas conclusiones de todo el seminario. Vamos a escuchar ahora, por favor, al doctor José Solís Ramírez, rector de la Universidad Autónoma Chapingo, quien tiene un mensaje para el cierre de este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas. Adelante, por favor, con el mensaje del doctor José Solís Ramírez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy gratamente impresionado por las conferencias que tuve la oportunidad de escuchar, incluyendo, por supuesto, esta última del ingeniero Libreros, con las conclusiones también del doctor que nos antecedió del Centro Regional, por supuesto, el doctor Pedro. Creo yo que todas ellas con un contenido muy importante y muy interesante, y sobre todo, que nos marca la pauta para seguir también. Pues antes que nada, un saludo, buenos días, buenas tardes ya a todos, a todas las asistentes, los participantes. Yo quiero enviar un cordial saludo en esta sesión ya de clausura de este importante seminario sobre agricultura sostenible en Zacatecas. Pues agradecer en principio a todas las autoridades de las instituciones organizadoras, del ICA, de CIMIT, del colegio, de las universidades, de las instituciones que participaron, del mismo INIFAP, por supuesto, del colegio de posgraduados, de todas las instituciones que de alguna forma estuvieron involucradas, sea a través de la organización, con sus conferencistas, con sus participaciones, su interés en el tema y, por supuesto, lo más importante en su momento, las acciones que se puedan emprender de manera conjunta. A todos ustedes, un gran saludo y mi agradecimiento por todo esto. Y particularmente, como lo mencioné hace unos momentos, a los conferencistas, a todos los que se esfuerzan por compartir sus conocimientos, por hacernos saber, ¿verdad?, de tantas acciones y actividades necesarias para el buen desarrollo rural sostenible, para que nuestro campo alcance una mejor condición que finalmente termine en el bienestar de nuestros campesinos, de los actores del campo en general. También, pues, a los interesados de México u otros países, como nos decía el doctor Libreros, que hubo participación, asistencia, interés de otros lados del planeta, de nuestra Latinoamérica u otros lados. También a todos ustedes, donde quiera que estén a la distancia, saludos, abrazos y, por supuesto, nuestro agradecimiento por estar presentes en este evento. Agradezco también la distinción de ser invitado a participar en este acto de clausura del Seminario de Agricultura Sostenible en Zacatecas. Ya decían qué estamos haciendo, qué nos falta por hacer. En varios de los comentarios que se han hecho, ha salido, se han expresado el gran interés generado por este evento, por sus organizadores, y quiero reconocer aquí el esfuerzo del doctor Nicolás Morales, por supuesto, pero sobre todo, qué es lo que viene. Si bien en este seminario, creo yo que por los seminarios, lo corto del tiempo, yo estoy seguro que ahora se les hizo corto el tiempo para analizar todo lo que se está haciendo y más todavía para pensar en todo lo que falta por hacer. Ahora imaginémonos lo que hay que hacer realmente, lo que hay que aterrizar en el campo. Entonces, el tiempo que se ha invertido es un tiempo muy bien hecho, es una inversión fantástica en beneficio de la humanidad. Y ya fíjense la trascendencia del evento. A veces uno piensa en la humanidad cuando se habla de acciones contra el cambio climático, por ejemplo, contra la desertificación, contra la erosión, contra la contaminación del agua y el aire. Entonces, este seminario pensado en Zacatecas ya ha alcanzado otros estratos de nuestra humanidad, y eso es parte del éxito que ha tenido este seminario. Pero entonces, porque tenemos esas preguntas, todavía falta mucho por hacer,
y mucho por concretar en beneficio de los actores, los protagonistas del campo mexicano, del campo zacatecano, ¿verdad? Y de toda la humanidad, como lo he mencionado. Deseo, por supuesto, que estas jornadas de trabajo en el que se analizaron temáticas relacionadas con el medio ambiente, las agrotecnologías, el desarrollo territorial y el desarrollo socioeconómico hayan servido para impulsar la mejor comprensión de lo que se refiere a la agricultura sostenible. Y, por supuesto, además, fueron fortalecidas todas estas conferencias y seminarios y pláticas con los recorridos de campo por las 5 regiones de Zacatecas, donde se realizan prácticas agrícolas sustentables, ¿sí?, y manejo integral. En este seminario se logró conocer, difundir y analizar lo que están realizando algunos actores principales respecto al tema. De esta manera se pudo observar la participación del gobierno federal, la representación de SADER, por supuesto en Zacatecas, en el programa Aguas Firmes, el Inca Rural, el gobierno de Zacatecas, pequeños y medianos productores, la Universidad para el Bienestar, Benito Juárez García, el CEBETA 137, despachos, como bien lo mencionaban, grupos de asistencia técnica y el Centro Regional Universitario Centro Norte de la Universidad Autónoma Chapingo, entre otros, que seguramente contribuyeron todos de manera muy importante al análisis de la sostenibilidad en Zacatecas y, como lo he mencionado, ya con alcances mayores a la región y al Estado. En resumen, podemos decir en general, en los resultados de este seminario, pues que se revisaron y analizaron algunas acciones que se deben siempre mantener como prioritarias en el corto y mediano plazos. Por ejemplo, cuidar los recursos naturales, contrarrestar temas específicos como la erosión del suelo, la práctica de labranza excesiva, hay que controlarla, el sobrepastoreo animal también. También hablar de considerar seriamente los estragos que deja el cambio climático global, como mencionaron, que ya los tenemos, por supuesto, ¿verdad? Ya estamos sintiendo los efectos de ello y sus efectos sobre la agricultura, que es pues la parte de la donde se genera toda la parte que alimenta a la humanidad. Además de que en el ámbito socioeconómico y educativo se deben velar por la mejor distribución de las economías. Y hablando, pues finalmente todo se mide con el dinero que le llega a los campesinos, a los productores pequeños y medianos o altos, con el dinero que les llega y tienen asegurado en su bolsillo. La organización de productores, créditos accesibles, fortalecimiento de las instituciones educativas. Quiero nada más señalar que efectivamente la Universidad Autónoma Chapingo, con su carrera de ingeniería en agricultura sostenible, ha dado un paso importante. También la universidad cuenta ya con 30 años de experiencia en la ingeniería en agroecología. Ingeniería, menos tiempo, pero anda cerca en ingeniería en recursos naturales renovables, en ingeniería en restauración y conservación forestal, posgrado, doctorado, maestrías y doctorados relacionados con la agricultura multifuncional. Todo esto, ¿sí?, abonando precisamente al trabajo en relación a la conservación y al buen utilización, buen manejo integral, holístico de los recursos naturales, de los sistemas de producción. Por otra parte, también hablar de más capacitación. Inca Rural hace un papel importante, la universidad con sus programas de extensionismo, de vinculación también hacia el campo, buscamos hacer lo propio para ayudar. Entonces, son varias las acciones y los trabajos que se tienen pendientes todavía para llegar a ser una agricultura sostenible en los hechos, en la práctica, y que esto se va a reflejar seguramente en el bienestar y en un mejor entorno
para todos. De esta manera, pues también quiero señalar que se expresó material muy abundante, sin embargo, falta todavía mucho por hacer, y eso es un aspecto importante, reconocer que aún no se alcanza lo que las metas, los objetivos para tener en la práctica un desarrollo sostenible de nuestros sistemas agrícolas. También decirles, pues, que nos muestra con esto, con este seminario, la necesidad de seguir adelante con este tipo de eventos académicos, pero que involucren, por supuesto, a los pequeños y medianos productores. Y no nos olvidemos también de los pequeños grupos de indígenas que existen y que también necesitamos llevar conocimiento, aprender de ellos también, para que esto sea todavía más integral y que llevemos realmente el bienestar hacia todos los compatriotas mexicanos y a donde pueda llegar el conocimiento que aquí se comparte de una forma muy filantrópica. Por eso, pues a mí me da mucho gusto que Zacatecas sea el detonante de este tipo de seminarios y que estoy seguro, con el avance del tiempo, seguirán apareciendo acciones muy puntuales en el mejoramiento de las condiciones productivas, ambientales, agroecológicas en todas las regiones de nuestro país. Pues con ese agradecimiento que ya mencioné al inicio hacia todos los organizadores, participantes, si me permiten, procederíamos a la clausura, a menos que haya alguna otra acción por ahí, yo esperaría. Sí, señor rector, tenemos el mensaje muy breve de dos instituciones más para esta clausura. Adelante, espero. Vamos con ellas, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces el mensaje del doctor Yele Van Loon, representante para América Latina del CINT. Adelante, por favor, con el mensaje. Muy buenos días. Yo soy Yele Van Loon y aquí, en representación del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, les quiero hoy brindar un mensaje de agradecimiento debido al cierre de las sesiones o seminarios que se llevaron a cabo en Zacatecas sobre la agricultura sostenible. Les quiero mandar mis felicitaciones a cada uno de los participantes y productores que fueron involucrados y mis agradecimientos a los colaboradores y los organizadores de esta serie de conversaciones sumamente importante para el sector agro en el estado. Entre ellos, en particular, quiero mandar mis agradecimientos para la Universidad Autónoma de Chapingo, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, la Universidad para el Bienestar Benito Juárez y Colpos. Con esos institutos educativos a nivel nacional se suman importantes colaboradores para asegurar que futuras generaciones aprenden cómo trabajar de manera sostenible en el campo, pero también que ese conocimiento llega con los productores. Al mismo tiempo, quisiera agradecer SADER para su involucramiento, al Instituto Internacional para la Cooperación para la Agricultura, entre otros, y también los colaboradores dentro del proyecto de Aguas Firmes como GIZ y Grupo Modelo. Aparte de todos los colaboradores que están día a día en campo, como los proveedores de agroservicios, que nos apoyan y que soportan el sistema de mejoramiento, de cambio en el campo que estamos haciendo. En ese sentido, hoy en día me es grato poder saludarles y de nuevamente felicitarles por concluir esta serie de conversaciones, esta serie de actividades en campo, realmente para buscar en conjunto soluciones para aumentar la productividad y rentabilidad del sector agro en el estado de Zacatecas. Espero en un futuro cercano poder saludarlos de manera presencial y juntos les invito para seguir forjando ese camino para la agricultura sostenible. Muchas gracias y tengan un buen día. Bien, vamos a escuchar ahora al ingeniero José María Llamas Caballero, de la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Zacatecas. Ingeniero, adelante, por favor, con su mensaje.
Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya a todos y rápidamente, para no abarcar tanto tiempo, sería reconocer de manera muy amplia a todos y cada uno de los participantes primeramente y a todos los que colaboraron directa e indirectamente para la realización de este seminario tan importante. No quisiera ser repetitivo y no omitir a nadie, pero sí quisiera resaltar la presencia de algunos productores que quisiera, me hubiera gustado haber visto más por estos medios y de principalmente de todos los estudiantes que invirtieron su tiempo al dedicarle en estas sesiones su tiempo. Yo, a manera de reflexión, después de un poco más de 30 años de estar en las instituciones y sobre todo en el campo, no quisiera que viéramos los temas como una situación de moda. La sostenibilidad probablemente sea una palabra que estemos escuchando mucho últimamente, la resiliencia, pero son palabras que siempre han existido, pero que nunca le hemos dado la importancia necesaria. Entonces, no quiero que para las instituciones educativas, para las de la función pública, sean temas de moda y que de repente se abandonen. La agricultura de conservación, por dar un ejemplo, tiene más de 50 años existiéndola, pero hay épocas en que las olvidamos. La huella hídrica, la captura de carbono, temas tan importantes, la recuperación, la sanidad del agua, son temas que nos van a dar el futuro de nuestra vida en este planeta. Entonces, señores productores, de eso comemos. Tienen en sus manos los principales recursos que nuestro estado y nuestro planeta tiene para que nuestras futuras generaciones puedan comer ya alimentos sanos, no alimentos tóxicos. Señores estudiantes, el futuro ya es de ustedes, por favor, no vean las cosas como de moda. La sostenibilidad es una cultura permanente que tiene que ver con que permanezcamos en este planeta y que nuestra permanencia no afecte como ha afectado a este planeta hasta este momento. Nuevamente, aprovecho estos medios y nos sumamos para seguir colaborando de la manera en que lo hicieron varios compañeros, a los cuales felicito por su trabajo y esperamos seguir participando. Muchísimo gusto a todos los actores. Gracias. Gracias a usted, ingeniero José María Llamas. Pues ahí está el mensaje desde la representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en el estado de Zacatecas, que también ha sido una de las organizaciones que ha hecho posible este seminario. Y pues ahora sí vamos a hacer el cierre formal de este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas. Y pues adelante con el cierre formal, por favor, por parte del rector de la Universidad Autónoma Chapingo. Adelante, rector, por favor. Muchísimas gracias, te agradezco mucho, Francisco. Fernando, perdón. Entonces, vamos a proceder, si me permiten, con todo respeto y con ese gran reconocimiento hacia todos los organizadores, conferencistas, ponentes, productores, asistentes y participación en general. Pues, como yo estoy acostumbrado, yo me voy a poner de pie para proceder. Ustedes pueden seguir en su posición que están, por favor, como deseen. Bien, pues con un gran reconocimiento a todos ustedes desde la Universidad Autónoma Chapingo, queremos enviarles los más cordiales y afectuosos saludos a todos los participantes, a las autoridades, a los organizadores, a los asistentes de este seminario relacionado con la agricultura sostenible en Zacatecas, sobre qué estamos haciendo, qué nos falta hacer. Después de estas jornadas de trabajo que se han realizado, con las conclusiones vertidas, todas ellas muy interesantes, dignas de tomarse en cuenta, de seguirse consultando, por supuesto, y visualizar que nos queda un gran futuro para seguir capacitando, creando conciencia en nuestra comunidad, creando conciencia en nuestros alumnos, en nuestros docentes, no solamente en el ámbito de la agricultura, de todos,
porque esto es algo que nos daña a todos. Las acciones específicas las trabajaremos, por supuesto, todos nosotros unidos, potenciando todos los recursos que tenemos para tener más alcances hacia una agricultura sostenible en Zacatecas y, como bien lo han mencionado, en el mundo entero y, por supuesto, en todo nuestro país. Así es de que, pues, con esta situación me permito dar formalmente por clausuradas las actividades, las conferencias relacionadas con este seminario sobre agricultura sostenible en Zacatecas, hoy 22 de octubre del 2021, siendo las 12:14, y un agradecimiento, abrazos a todos a la distancia, les deseo éxito, que se hayan alcanzado sus objetivos, cubierto sus expectativas, metas en relación al conocimiento y el compartir las experiencias en relación al tema de este importante seminario. Muchísimas gracias, que tengan todos ustedes un excelente viernes, un buen fin de semana, síganse cuidando y vamos adelante, sigamos adelante por el bien del campo mexicano y de nuestra sociedad y de nuestra patria. Gracias. Aplausos y felicidades para todos. Pues ahí está, muchas gracias nuevamente a todas las instituciones participantes y con esto damos por concluido este seminario de agricultura sostenible en Zacatecas, un esfuerzo conjunto de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su representación estatal en Zacatecas, el gobierno de Zacatecas a través de la Secretaría del Campo del Estado, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Universidad Autónoma Chapingo a través del Centro Regional Universitario Centro Norte de Zacatecas y el COP Intermedio del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo. Nos vemos, esperamos, en el siguiente seminario. Hasta luego y buena tarde a todos. Excelente trabajo, doctor Solís. Un gusto saludarlo, un gusto saludarlos. Muchas gracias, doctor Solís. Cuídense mucho. Quienes tengan disponibles una cámara, les vamos a agradecer que por favor la enciendan para hacer una captura de pantalla y tomar el registro de este seminario. Muchas gracias a todos. Ahí está. Perfecto, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Saludos a todos. Éxito. Saludos. Gracias, saludos a todos. Gracias, saludos. Hasta luego. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias a todos. Saludos. Gracias. Gracias a todos. Saludos. Hasta luego, ingeniero Libreros. Gusto saludarlo. Gracias a todos, un saludo y nos vemos para la siguiente. Claro que sí, doctor Morales, un gusto saludarlo y felicidades por la organización a todos, la Universidad de Zacatecas, TIMIT, INIFAP, a todos de verdad. Mi reconocimiento a todos. Gracias.